Piensen todos más que bienvenido a otro stream. Aquí sabe la calidad. Me estamos nuevamente aquí en League of Legends. Espera, voy a apagar esta luz. Me olvide, viejo. Aquí estoy, gente linda, he vuelto. Bueno, les decía bienvenidos a todos a otro streamcito. ¿Qué le iba a decir? No me acuerdo qué le iba a decir, viejo. Ah, sí. Empezamos a jugar unas cuantas ranked. Gente, a partir de hoy creo que se va a terminar la ruleta de runas. Porque anunciaron hoy que anunció Nick, el señor Nick, que arranca el solo boom. En un mes más o menos. Tenemos un mes para practicar. Tenemos un mesazo para practicar si es que quiero jugarlo. No sé si lo voy a jugar todavía. No sé. No lo sé, viejo. Pero es una posibilidad. Entonces pensé en ponernos serios. No trolear más con la ruleta. Porque la ruleta está divertida. Porque tener runas aleatorias es divertido. Pero al mismo tiempo también va a bajar mi win rate. O sea, porque de repente me toca una runa que no me debería servir. Y claro, ¿qué hacemos, viejo? Hay que improvisar. Y si juego improvisado no voy a ganar. Llevo años practicando un mes más o menos, un mes, da igual. No, viejo. Es distinto porque vos tenés dos formas. Vos tenés una que es la práctica. O sea, la práctica diaria. Y otra es ponerte a punto. O sea, ponele. Te pongo un ejemplo, ¿no? Ponele que yo sea un deportista. Un boxeador, ¿no? Por darte un ejemplo. Me gusta el boxeo, voy 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, hacer boxeo al gimnasio y tal. Pero de repente me dicen que en 6 meses voy a participar en la velada del año. ¿Y qué hago? No sigo con la misma rutina. Empiezo a ser más riguroso. Empiezo a entrenar más fuerte. Empiezo a prepararme específicamente para ese evento, que no es lo mismo que hacerlo todos los días. Entonces yo hago stream todos los días y jugamos con la ruleta. Eso no es práctica. Porque vos jugás con la ruleta, te cagas de risa. Si perdés no importa. Eso no es práctica. Práctica es agarrar y decir, che, tengo que jugar tal evento en tal día, entonces me tengo que poner a practicar para ese evento exclusivamente. Ya, o sea, si vos contás que yo jugué con la ruleta como práctica, ya te das cuenta que está mal porque con la ruleta, de repente me tocaba cosecha oscura. Y yo sé que con cosecha oscura mi win rate baja, entonces estoy practicando algo que no me va a servir. O sea, es que no es práctica, ¿sí? Entonces eso no es lo mismo. Cuando vos tenés una competencia, vos te pones a entrenar para esa competencia exclusivamente con las reglas que implica. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo. Cambia mucho, gente. Cambia bastante. Sairon, bienvenido a la Cali Army menor que 3. Muchísimas gracias, Sairon, crack, por esa membresía, viejo. Muchas gracias. Eso, les digo, gente, que la práctica del... O sea, en el LOL, yo juego todos los días porque a mí me gusta. Que es como cuando juego al fútbol con mis amigos, los lunes tenemos partido, jugamos, ponele. Porque me gusta. Pero si a mí me dicen, che, te tenés que probar en Boca, ¿y qué hago? No voy a jugar los lunes con mis amigos. Salgo a entrenar todos los días como hijo de remil para llegar al nivel requerido para ese momento en particular, que no es lo mismo que jugar todos los días de chill. Yo al LOL juego todos los días de chill. Hay días que estoy más tryhard, otros que no. De hecho, el último mes hicimos un reto desde un ranked hasta master en una cuenta stack. Ese no es practicar, eso es chilear. Para mí, al menos, es chilear. Si bien llegué, creo que con el 80% de winrate, que fue una guasada, igual para mí es chilear. Sí, yo la pasé muy bien. Marce Ignacio Carrasco, bienvenido a la Cali Army. Gracias, Marce Crack, por tu membresía, viejo. Muchísimas gracias. Gracias, Eli. Gracias a tus consejos. Me alegro mucho, Sidecrack. André Velázquez, bienvenido a la Cali Army. Muchas gracias, Andrés, por unirte, crack. Muchísimas gracias a todos los que están uniendo, gente. ¿Por qué Boca aguanta Talleres? Y porque en Talleres me voy a cagar de hambre, boludo. En cambio, en Boca me van a pagar buena guita. Sin mencionar que Boca es una vidriera, una vitrina para Europa. En Talleres, ¿cuántos jugadores de Talleres jugaron en Europa, boludo? Uno. Y me estoy quedando corto. Me estoy excediendo, boludo. Sin ofender a Talleres, viejo, ¿eh? Calculo que me decís Talleres de Córdoba, ¿no? Todo bien con Talleres de Córdoba, pero... Bueno, estamos hablando de... Es como jugar en, no sé, boludo, en Isurus o jugar en Tiguan. A ver, Isurus está bueno, pero Tiguan es Tiguan, ¿me entiendes? O sea...
vos te vas a Talleres ahora mismo. Tirás un contrato para jugar en Boca y el contrato no toca el piso, viejo. Todos se van. Porque, bueno, te puede caer bien o mal, pero ese club, o uno de los clubes junto con River, más grande del país, más grande de la región, tipo, a nivel Libertadores, a nivel América, Sudamérica, y es de los más vistos a la hora de ver fichar jugadores europeos o de exterior, ¿no? Que es donde todo el mundo apunta, porque es donde está el mejor. Es como que yo quiero que me fiche un equipo europeo, porque es vidriera, no sé, para ir a jugar Norteamérica o Corea. Entonces sí, son como que uno va escalando de regiones, porque hay regiones que tienen más nivel, ¿no? Más presupuesto también, más guita. O sea, todo el mundo busca mejorar, por eso no va al lugar donde están los mejores. Aguante Talleres, amigo crack. Aguante Talleres, viejo. Aguante Talleres. Bueno, a ver. Hablando del LOL, viejo. ¿Vieron que anunciaron que Solobun se va a jugar el mes que viene? Estoy pensando si jugarlo o no, viejo. Pensando. Pasa que es verdad, un mes para practicar es muy poco. Yo debería estar entrenando desde hace meses y estoy chileando, boludo. Jugando con la roletita, que de un ranked a Jaielo, que estas mierdas. Ahora estoy fuera de forma, boludo. No sé si en un mes me voy a poner en forma. Tendría que jugar al LOL como un enfermo para ponerme en forma un mes. Es muy poco tiempo. Gente, voy a tirar la ruleta, pero solo de skin. ¿Sí? No voy a tirar la ruleta de runas ya. Solo de skin, porque la skin me da igual. Pero runas la voy a elegir yo para empezar a practicar. O por lo menos para ver en qué estado estoy, boludo. Pesadilla en la ciudad del crimen. Está bien, pesadilla en la ciudad del crimen. Lindo skin, muchachos. Sí, gente, o sea... Pasa que el tema del solo boom es un tema de... A mí me gusta. Es un eventazo. Pero también hay que tener cierto... O sea, hay que tener cierto... Para mí, ¿no? Cierto requisito a la hora de decir... Bueno, che, estoy listo para jugar este evento. O sea, ¿puedo dar la talla? La temporada pasada llegué a GM. Es una buena marca. Pero el más pet está en GM. Es como que es lo mínimo para entrar. Entonces, de ahí tengo que ver si mi nivel sube un poco más. Debería llegar a retador o al menos estar bastante cerca. Gente, voy contra LeBlanc. Tiene una rel, karma... Mira, me la voy a jugar con las runas de tanque. Perdón, de AD. Porque quiero sacarme la duda si realmente es una runa funcional o no, viejo. Lo voy a intentar. Contra una LeBlanc se va a sentir bastante porque LeBlanc es como un hard counter de Akali. Me va a costar mucho al early. Y ahí las runas se van a apagar sola o va a ser una masacre, no sé. Pero vamos a intentar, si le ganamos a LeBlanc, o sea, o si hacemos una buena partida contra LeBlanc, es porque las runas no están nada mal. Si LeBlanc nos da más orca, porque las runas no están nada bien. Bueno, es que en early no debería haber diferencia, porque al final es una runa clásica conquistador, o sea, deberías poder jugar el early contra lo que sea. De ahí hay que ver cómo vamos a mid y a late, si tenemos utilidad o no. Recuerden que LeBlanc nos va a pegar unos mansos de delete, que bueno... Va a estar difícil, no va a haber una que nos salve de eso. Ah, eso es complicado. Bueno, esperemos hasta que arranque la partida, muchachos. Hasta que arranque el gamecito. Ya le comparto pantalla cuando arranque el game, gente. Estoy haciendo unas weas ahí. Bueno, ya después de esta partida vamos a hablar bien del solo, vamos a ver las reglas un poco. Y este es distinto al del año pasado, ¿eh? Este es muy distinto, muy muy distinto. Acá hay otras reglas que están interesantes, la verdad. Hay un par de reglas que están súper interesantes, que tienen que ver con... La más interesante es que ahora va a cobrar entrada. Esa es la más interesante, va a cobrar entrada y eso está bueno. Pero bueno, eso va a filtrar mucha gente, muchos random, muchas personas que no van a pagar porque son free to play. Y porque bueno, no es que no tienen dinero, porque la verdad no es muy cara la entrada. Simplemente hay gente que no paga y eso va a filtrar mucho.
O sea, los que entran a hinchar las pelotas no van a entrar porque van a decir no voy a pagar para hinchar las pelotas. Los que van a pagar van a ser los que van a jugar en serio, lo cual me parece excelente porque, bueno, yo creo que hay que tomárselo en serio para que funcione, ¿no? Ya les comparto, gente, la pantalla, aguántenme un segundo. Lo haremos a mi manera, rápido y mortal. Que igual no la van a ver todavía. Uy, mira mi fondo, ¿por qué nadie me avisó que mi fondo no estaba bien? Está mejor, ¿no? Bueno. O sea que yo creo que va a estar bueno, gente. No sé qué opinan ustedes, pero para mí está bastante bien que sea así. Tiene una onda. Diferente, llamémosle, viejo. Se han generado súbitos. Ahí le pongo, gente, la wea. Ahí está. Bueno, viejo, ¿está viendo la pantalla acá o no? Ah, sí. Ahí está, arrancamos, viejo. Vamos en la línea de Mil contra LeBlanc. Voy a jugar con las runas AD para ver realmente si tienen potencial o no. Esta vez lo voy a hacer en serio, ya basta de chilear. Vamos a ver si realmente funcionan o no. La última vez que jugué con estas runas en fase de líneas no me fue tan bien. No, es que no debería tener problema en realidad porque, nada, te va a pokear mucho. Tenés runa de sustain, escudadora. Tenés teleport para la rotación, digamos, para volver a la línea y tal. Te va a soñar por el nivel 1. Normal, tiene rango, yo no. Saca el 2 con el siguiente minion. O sea que tengo tiempo para hasta que se muera este minion para pelear. Una vez que se muera ese minion, para atrás. Se murió este anteriormente. Porque ahora va a tirar W a Q autoataque, es electrocutar, es media vida fuera. Que voy a ceder quizás en el mejor de los casos por un solo minion. O sea, no conviene, gente. Pensé que no detonaba electrocutar ahí porque el trader no lo hizo. O sea, no fue muy explosivo. Tipo, se tomó su tiempo en tirarme las primeras habilidades y las segundas habilidades. Cuando yo hago eso con Akali no se detona. Lo tiene que haber detonado súper, súper justo. Estoy errando muchos minions, gente. Otro más. Cancelé un montón de autoataques ahí. Lo importante aquí es farmear. Matar no la voy a matar. Y aunque le baje vida, va a tirar teleport. Y si ella me baja vida, voy a tirar teleport yo. Entonces lo importante acá es que cuando tiremos ese teleport, ¿con cuánta vida volvemos? ¿Ven que ya se está quedando sin mana? Entonces, en la medida que mi vida baja, su mana también. Llega un punto en el que ya no puede matarme. O le va a costar mucho. Acá me estoy arriesgando, ¿eh? O sea, mientras no me encadene. Por eso, ven que yo ni le pego a ella. Estoy yendo solo a farmear porque no tiene mana para matarme. Me podría pegar y pegar y pegar. Y simplemente farmeamos más o menos que empatamos en minion. Y tiro teleport y punto. O sea, no hay mucho más que mirarle acá. Ahora, tío, una karma, una rel. O sea, la cantidad de CC que tienen. Que me voy a rushar las merc, ¿eh? Acá debería rushar así. El bajón es que no me alcanza para la resistencia mágica. Entonces podría ser así. Porque yo tengo que rushar las mercuriales. Entonces, ¿qué pasa si primero compro la resistencia mágica? Le voy a tanquear casi todo lo que LeBlanc me pegue. Y después esto se combina con las botas y ya estamos. Uy, si le daba, viejo. Nice, ese combo estuvo buenísimo, gente. Porque además de que perdí la misma cantidad de vida que ella, ella sigue perdiendo maná.
Y no tiene sustain de mana, no tiene nada que le recargue mana, no compro nada de mana. Así que esa es la clave, gente. Acá puse un guard. Lo voy a hacer es romperlo. Si tuviera Ignite quizá era kill, ¿eh? ¿Cómo empezó a perder los intercambios en el momento en el que sacamos? Viene alguien a gankearme, ¿eh? En el momento en el que sacamos la resistencia mágica ya no nos gana. Si le clavo la E, no creo matarla, ¿eh? Ya tiene su definitiva. Quiero que gaste el maná para farmear acá. Ahí está, ella se está quedando sin mana otra vez. Ahora sí voy a ir por las mercuriales y ya vamos a empezar a armar algo de AP. Yo estoy seguro que le puedo ganar, ¿eh? Me voy a quedar una wave más. Esta wave que viene no tiene canon. Si ella vaquea, es muy fácil delegarle esta wave y encima la torre, la placa esa va a caer. Tengo ya mucha más vida que ella porque tengo más sustain. Está en jaque, digamos. Una vez que LeBlanc pierde los primeros intercambios, queda muy vendida. Podría tirar rotaciones a bot, aunque está Rel ahí en esta zona. Va a ser medio difícil. Ahí gasto su definitiva para farmear, ya no me conviene quedarme. La wave canon viene muy lejos. Podría tirar rotación a bot, pero esto debe estar guarded. Podría hacerme el sello de la oscuridad, les digo, ¿eh? Pero voy a ir a AD, ¿se acuerdan? O sea, voy a comprar espada larga y vamos a armar el Tiamat. Le voy a mejor rotar, ¿no? No, las rotaciones no son mejores contra los matchups. Son depende de la situación de la partida. Si la partida no da para rotar, no rotes. Por más el matchup que tenga, no funcionan las rotaciones como una estrategia de ah, mira, este campeón hay que rotarle. No. Yo creo que hay que campeones de acuerdo a la situación, más que nada. Es verdad que hay campeones que son más propensos. Pero yo no he hecho ninguna rotación. Empato en farming. Ya pasé mi peor momento, que era el early, donde él ya tiene rango y yo no. Ahora mismo si ella me salta, como que puedo responder. ¡Oh! Y no puedo creer que me dio la torre, boludo. Era para pegarle todo el combo y diviarla, boludo. Literal. Ese tiro de torre me arruinó el intercambio. Porque tenía que caer ahí, pero no en la torre. O sea, caer estuneado delante de ella cuando ya no tenía saltos era la jugada ganadora. Ella una vez que gasta el salto y te tira otra habilidad, ya la R no la puede utilizar para tirar otro salto. Viene el blanco, viene el blanco. Uy, no la marqué. Milagro, boludo. No nos va a alcanzar, no nos va a alcanzar. Bueno, cago Jinx, si la va a alcanzar. Ay, no sé por qué, si Jinx tenía flash no se volvió. F. Bueno, ya la cagamos porque nuestro ADC no es muy bueno. Mira, 68 minions contra 46. Y fíjense, ustedes se dan cuenta cuál es el manco, porque es el primero en flamear, ¿verdad? Primero que escribe es el que peor juega. Porque es la combinación perfecta. Si jugás bien no tenés tiempo de escribir. Simplemente jugás. Pero bueno, cuando hay alguien que empieza a escribir mucho, vos ya sabés que es el más manco. Y siempre coincide, el KDA es horrible, el farming es feo. Simplemente es el peor. Es una opción gankear para tratar de sacar el shutdown de Vayne. Ayudar a Jinx no es para mí. O sea, sí es un win condition que le vaya bien. Pero si no le sabe, no le sabe. O sea, no vamos a perder tampoco el game tratando de gankearle si no tiene idea. Por ahí, si queremos realmente intentar ganar, deberíamos plantearlo por otro lado.
Igual yo ganqué ahí, no tenía definitiva, viejo. Mira la cantidad de ping que le hago a Yana para que pelee y no pelea. Entonces cuando yo llego, ya se van caminando. Va a irle blanca ahí, Ay, no puedo creer que tenía las cadenas de nuevo LeBlanc, boludo. Le tiré 45 veces la habilidad y gastó las cadenas, pero pensé que no la tenía. Si no me encadenaba, podía morir Karma. La di mal ahí. No tengo tanto daño porque estoy Conqueror, pero al menos tengo buen push, así que... Con el teleport vuelvo de nuevo. Me voy a armar ataque speed para pushear. Le peleé lindo igual a todos, ¿eh? Pero Karma llegó antes que Yana. Es que mi bot está durmiendo. Yo recién ganqué bot y la Yana no peleó. Me hizo ganquear el pedo. Y ahora que yo... Y encima ahora rota su bot antes que la mía. O sea, cuando le ganqueo lo hacen mal. Y cuando ganquean ellos también lo hacen mal. Como que no hacen una bien. Creo que saco dos placas, te digo, ¿eh? Y con esto recupero el kill que me sacaron. Sí, va a caer otra. Ahí está, nice. Dos plaquitas está muy bien, ¿eh? Podría intentar ir acá, ¿ves? Pero es que están jodidos, viejo. Simplemente la bot ya chafió en esta partida. No sé si puedo defender esta torreta con... Es que va a venir LeBlanc por acá, ¿ves? Y ahí estoy jodido. Porque me van a... Yo no sé qué hace Viego. Va a pelear dos contra... Uno contra tres, contra cuatro. No hay forma que gane. Encima, no tan solo eso, sino que... Bueno, capaz mato a Karma, te digo. Nice, este Noir ahí. Que farmear las guay para que no tire la torreta. No me conviene ir por acá si está LeBlanc. Ah, en realidad si está la mierda, creo, ¿eh? Pero tengan cuidado a la hora de fechequear, viejo. Este guard no vale la pena. Mira, está sacando el dragón. Pelear contra los dos no es buena opción. GP está muy tranquilo en top, ¿eh? Podría intentar caerle, pero el oso es más duro. Shh, qué zafada, ¿eh? Gastó flash el oso, ¿eh? Menos mal que tenía las botas mercuriales, ¿eh? Bien, GP sacó primer torre. La de bot ya no es una amenaza. Esto me va a dar bastante vida. Voy a poder tanquear mucho. Y me da velocidad de movimiento durante 2 segundos después de pegar. Lo cual me suma una banda para poder entrar y salir del círculo. Sí, está bueno. Uy, Viego, ¿la matas? No. Viego, amigo. No multió por nada, mira. 0 segundos. No. ¿Y Jinx? No, tiró la R acá, boludo. Ve a tirarla acá, mira. Qué lástima, ¿no? Ya no hay placa, así que si no tiene teleport. Ah, le iba a tirar a la torre, pero sí tiene teleport. Gente, puedo intentar ir a bot, pero otra vez voy sin definitiva, viejo. Es buen teleport. Está bien, si no flashaba se nos escapaba. Lástima que se nos escapó la Vayne, boludo. Está bien, era. Ahora nos sacan. El problema es que GP tiró ese teleport solo por ese kill. Porque la bot no se mueve. La bot ya no debería estar en bot. Literal, ya apenas perdés la torreta ahí y te conviene irte. Está fea mi build, boludo.
Pues lo único que voy perdiendo es porque mi bot es una mierda, pero iríamos ganando por un montón si mi bot no fuera tan manca. Mira, deberían estar contra Vayne acá, ¿ves? Y mira dónde están. Tirando una torreta que ni siquiera da placas. Yo debería estar ahí contra LeBlanc. Bueno, vamos por el rompeavance. No tienen guard acá. O sea, Janna, hija, guardé ahí, hermano. Tenés 4 guard. Es que no pone visión. Tiene los 4 guard, boludo. 3 tiene. Hay que dejar que nos poke. Lo bueno es que más o menos farmeó rápido esta madre. Más o menos de una sola ahí. Puyamos. Bueno, si voy acá puedo intentar salvar top. Para mí se están yendo a bot, a la pelea. Podría intentar ir o abrir mid, cualquiera de las dos. Yo solo voy por el shutdown de Vayne, porque si está Karma acá, está Vayne también. No podemos pelear. No podemos pelear. Tiró flash la Karma, ¿eh? ¿Cómo el esfuerzo de todo, boludo? A la Karma le forcé el extenuar y el flash, boludo. Es que están abriendo la boca los hijos de mil, boludo. Porque si mi equipo está atento y se da la vuelta, esa Vayne muere. Otra vez, hace rato cuando fui a bot también le forcé lo mismo a Karma. Extenuar y flash. Y a Vayne la dejé tocadísima, ¿eh? Si bien no tengo tanto daño. Me voy a hacer el antifaz, gente. Me voy a armar las quemaduras. No sé si te va a salir bien. Podría no armármelas, ¿eh? Yo creo que las quemaduras van muy bien con esta build. Porque tienen muchos champs que aguantan mucho. El oso no va a tirar top, ¿eh? Debería haber ido a top, pero mira. No quiero ceder el dragón, boludo. Tienen 2. O sea, prefiero venir a mid. A bot, perdón, por el dragón. Yo creo que este dragón ya igual está free, pero... ya no llego acá, así que nos quedamos acá. Gastó su definitiva, ¿eh? No me va a alcanzar. Igual tiene poco CD. No vale la pena perseguirla. Hay que pusharla, nomás meterla bajo torre mientras mi equipo gana la fight en la otra parte del mapa. Y ahora me voy a farmear top, gente. Estoy pensando si me conviene hacerme las quemaduras o noche. Quizás me convenga ir directamente por agrietador. Intercambios largos, curaciones, daño extra y tal. Que quemaduras. El GP puede carrear hard, le digo, gente, ¿eh? Yo estoy poniendo un hack a LeBlanc. Para LeBlanc mantener el farming como lo estoy manteniendo yo, tiene que estar mucho más tiempo en línea que yo. Porque farmeo mucho más rápido que ella por el rompeavance. Entonces podemos movernos antes, estar en lugares donde ella no puede estar. Fíjense que ella recién estaba en bot rompiendo este push, ¿ves? Y hasta eso yo ya tuve tiempo de backear y volver a generar el mismo push en top. Ahora puedo hacer una rotación hacia bot. Donde ellos no me están viendo y caer por atrás. Mientras LeBlanc recién está vaqueando, ¿eh?
La karma por acá, boludo. Está el oso, mirá. Esta, mirá, fíjate que yo vaqué un rato antes que ella. En el momento en el que logremos grupear, se va a sentir la diferencia. Están todos acá, viejo, ¿eh? Estoy viendo si te pega el oso o no, boludo. Salvó la torre, pero lo que le digo, forzamos demasiado, ¿eh? No quiero que se vaya el oso acá, ¿ven? Por eso estoy peleando. Si no, yo ya. Si él tepea, que pierda la torreta. Ahí lo ralentizamos, ¿ves? Con el rompeavance. De manera tal de que no se pueda ir nada más. Por lo menos hasta que yo tenga la definitiva de nuevo. Porque mira acá cómo la está troteando, ¿eh? Ganar no le voy a ganar, gente. Ahí lo ralentizamos, ¿ves? No me puedo atrapar. No me va a atrapar Kamao, boludo. No me puedo atrapar, boludo. Estoy ganando muchísimo tiempo, boludo. Ya llegó la venga, ¿no? La pelea esta, boludo. Se le fue la olla a mi equipo igual, boludo. Me voy a hacer las quemaduras nomás, me parece. Bailamos un ratito al oso, boludo. Qué culia, boludo. No le puedo pelear porque no tenía definitiva y aparte no estoy burst. La AD no pelea, viejo. No de esa forma. La idea es, mira, ya que le empatamos en farming a LeBlanc, presionar porque tiramos esta torreta en dos pedos. Ya termino esto en nada. Hubiera vendido el escudo de Doran. Ah, igual no llegaba, gente. Una wave más y puedo ir acá. Ay, no quiero ir todavía, boludo. Voy a tener que ir porque va el oso. El flash de Leblanc fue rarísimo, boludo. No le alcanzo más, ¿no? Bueno, me llevé al oso. A Leblanc no me la pude llevar. No tengo R. Esto no va a dar visión. Cagó al siguiente arriba. Gente, no la maté porque no seguía a completar este objeto. Yo te dije cagó Jinx. Es que no le sabes, boludo. Es demasiado malo el culiao. Otra vez el estenuar de karma, boludo.
¿Cómo le fueron esa arma que me extenué todo el tiempo? ¿Viste que a LeBlanc le pegó un baile ahí? Uy, cómo farmé ese GP. Me voy a top, viejo. Oh, va el GP. Me parece que ahora voy a ir Lumbría porque cuando tienen poca vida no les pego mucho. El aretador está bueno, pero tengo que deletear a Vayne, me parece, che. Ahí hice bien, me maté a Boli y LeBlanc se quedó a nada. Esta torre la dejé a nada también. Tengo un montón de estos fueguitos, ¿eh? Ya me van a venir a matar porque no me muero hace una banda, boludo. ¿Cómo que pushé? Porque tengo que vaquear, porque no tengo teleport. Y si GP muere acá en top. ¡Qué bien la jugó, viejo! Pero muévanse, culiao. Tenemos que ir al Nashor, ¿ves? Por eso yo tiré back al toque rock. LeBlanc siempre llega tarde a todas las rotaciones. Va a llegar después que mí, después que yo, como se diga. Y encima no vaqueo, yo ya vaqueé. Hay que pelear, muchachos. Esto no tiene extenuar, ¿eh? Uy, no le hago nada, boludo. A ver, esa era su jungla. No tienen smite, boludo. Che, me voy a tirar la torre de top, ¿no? Total. Esto ya está hecho. Ay, qué hijo de puta el boludo. ¿Vos sí que se la tiro en la cara o no? Ya perdimos acá, la troleamos mal. Le pegué, pero me va a matar, boludo. Nice. Que me sacó a mí, tenía que haber sacado a Diego. Bigote. ¿Otra vez, karma, hija de puta? ¿Qué te, no tienes CD en ese extenuar o qué? ¿What? ¿What? ¿Cuánto se curó, boludo? Se curó como 15 veces. De todas maneras, el extenuar este fue. Sin el extenuar le podía haber... Karma cura... Sí, es verdad. Karma me tiró el extenuar y encima le dio escudo como 3 veces, entonces claro, no le iba a matar con ninguna build, boludo. No es la build, es que literalmente le estás... Tengo que pelear contra Vol y contra Karma y la torreta, y encima el extenuar me jodió. Ajá, cura mucho. El tema es que... Máxima tiene resistencia mágica. Gente, este lo peleamos para mí, ¿eh? Sí, GP, sí, GP. No tiene... No tiene sentido. No, no, GP. Cago, la troleó. Aguanta mucho, boludo. No, bota fue mi cara. Qué mal salió, boludo. Bueno, mi bot tampoco llega nunca, ¿no? No le pegué a nada. Liao, no lo alcanzo más, boludo.
No lo alcanzo más, boludo. Mega F. No lo, tenía que tirar un flash de una. De todas maneras, esa pelea fue muy rara porque empezamos sin GP, que es nuestra fuente mayor de daño. Tu torreta ha sido destruida. Con GP es otra cosa. Amigo, Karma me habrá tirado 7 estenar en lo que va la partida, boludo. Prácticamente cada vez que lo tuvo me lo castió a mí. ¿Un hincha pelota con el estenuar? Tantos enemigos, tantos cuchillos. Si quiere pelear, la, le peleo, ¿eh? Ya le peleo vivo. No pierdas el paso. Nunca flashear. Otra vez el estonar, viejo. Karma, hija, que estás en Ulfa, hermano. Qué buena MT, boludo. ¿Viste? Yo les dije, boludo. Karma me tiró todos los estonar del game, culiado. Todos, ¿eh? ¿Cómo que se los guardó todo para mí? Hay que ganar, muchachos. GG, ¿no? Todos los estenor de la partida me lo tiró a mí la Karma, hija de mí, boludo. No me dejó un segundo sin estenor. Pero literal, ¿lo vieron? No hubo una sola fight donde Karma no me clave el estenor. Como si lo tuviera cada 20 segundos, más o menos. Voy a dar honor al GP, boludo. Carreo GP, viejo. Porque tenía mucho daño en área. Mira, 42k metió. Metió muchísimo GP. Pero muchísimo, mucho daño en área. Bueno, la build no me disgustó, ¿eh? No me disgustó para nada. La build está bastante aceptable, muchachos. Me falta un poco de daño de explosivo, así que... Pero bueno, hay partidas que no necesitas. Bueno, gente. Les comento cómo es la onda. Anunciaron el inicio del Soloboom. Anunciaron el inicio del Soloboom. Vamos a ver. No sé si lo voy a jugar o no. No sé si lo voy a jugar o no, la verdad. Estoy pensando si jugarlo. Anunciaron el inicio del Soloboom, muchachos. Les digo, no sé si lo voy a jugar o no. Estoy pensando si jugarlo o no. Encontró partida. La entrada son 20 dolarucos, viejo. 20 hermosos dolarucos, muchachos. Para entrar a jugar. Es un evento, de, el que no conoce, es un evento donde tienes que jugar partidas clasificatorias una tras otra durante 3 semanas y el que llega más lejos gana. Con otros creadores, con otros, otras personas que juegan, digamos. Entonces no sé si lo voy a jugar o no. Estoy pensando si jugarlo o no. Lo bueno de que, o sea, lo bueno para mí que cobren entrada va a eliminar muchísima gente que son más casuales y va a ser un evento más serio. Eso a mí me parece espectacular. Y aparte es una inscripción muy simbólica, $20 no es la gran cosa, no es tanta plata. Entonces lo puede conseguir cualquier persona que quiera jugar realmente, pero nadie que no se lo tome en serio va a gastar dinero. Entonces está bien, me parece que es buenísimo eso. ¿Cuáles son los premios? No dicen los premios. Supongo que dependerá de cuántas personas se inscriban. Porque
cada persona que ponga dinero va a sumar al premio, ¿no? Si se inscriben 100 personas, ya tenés un premio de ¿cuánto? $200. Y si se inscriben 1000 personas, $2000 y así. Más lo que se pueda conseguir de sponsor y esa juega. O sea, por eso les digo, es una cosa, como les digo, es más simbólica que otra cosa. Jugar nada más. No sé si voy a jugarlo, pero tengo ganas de jugarlo, ¿eh? Yo tengo ganas de jugarlo, viejo. Un kilo de asado, literal, ¿eh? Un kilito de asado ahí. Un kilito de asado. Es la primera vez que cobran entrada, viejo. Primera vez. Gente, voy a buscar algo para abrigarme porque me hace frío. Muchísimas gracias, Valvo, por el Prime Crack. Me voy a poner un busito, gente, porque está haciendo calorcito. Ve, está haciendo frío. Pasa que tengo las ventanas abiertas para que entre airecito y ya está haciendo, se puso fresco, gente. Bueno, le decía que el Solubum va a durar 2 semanitas. Y 3 semanas, perdón. Y empieza el mes que viene. O sea, tendremos un mes para practicar un poco. Y de ahí jugar. Un mesazo, gente, un mesazo para practicar y ahí jugar. No sé. Yo creo que está bueno. Para mí está bueno para jugarlo, no sé. Yo creo que está bueno para jugarlo, pero hay que practicar. Yo sí juego. Creo que hay distintas categorías. Creo que hay distintas categorías. O sea, que tenés. Primero tenés Low Elo y High Elo. Y después creo que tenés LAS, LAN y Brasil. Yo entraría al de High Elo de Brasil, me gustaría, mientras yo me inscribiría a ese, si me inscribo. Porque la temporada pasada, no hace mucho, hace unos cuantos meses, llegamos a Grandmaster. Y yo calculo que Grandmaster no es Low Elo. O sea, si vos sos Low Elo y si vos sos GM y te inscribís en uno de Low Elo, estás robando. Porque claramente el de Low Elo es para gente que, bueno, que no está en el arriba del 0,1% de la gente, ¿no? Que GM es eso. O sea, GM, estar en GM es estar entre los, no sé, 1000 mejores de toda la región. Y eso es un montón. O sea, son los 1000 mejores de miles de millones de jugadores. O sea, no es poco. Entonces yo creo que Low Elo no tiene sentido para mí. Si bien en High Elo la mayoría son retadores, no creo que GM esté mal. ¿Me entienden? No creo que GM esté mal. No creo que GM esté mal. Entonces estoy pensando, gente, pero para mí Low Elo ni siquiera es opcional. El año pasado hubo mucha gente que se inscribió en el de Low Elo y eran Master GM y a mí eso me parece un cringe. Para mí si vos jugás, sabés jugar al LoL, no te inscribas en el de Low Elo. Porque déjale ahí para la gente que por ahí, no sé, está en Esmeralda, Diamante, ¿viste? Y están ahí. Que tampoco creo que sea tan low, pero bueno, es un nivel mínimo. Tampoco van a competir los plata, ¿no? Pero sí entiendo que High Elo tiene que ser Master para arriba, ¿no? Si no son Master y para arriba, bueno, creo que no te podés llamarlo. O sea, si son Master para arriba no te podés llamarlo vuelo, ¿no? Me parece a mí. No sé cómo serán las reglas en ese sentido, pero yo las interpreto así. Así que para mí participar en el de lo vuelo no es opcional. Tengo que ir al de High Elo sí o sí. Más porque ya tocamos GM la temporada pasada y me parece que podemos llegar de nuevo e incluso un poco más, ¿por qué no? Porque ya van varias veces que... Bueno, los años anteriores me había quedado una partida de GM. Y el año pasado ya por fin se dio. Entonces yo creo que con un poco más de práctica podemos hacer que GM sea el piso. Y de ahí para arriba y no el techo como es ahora. Porque ahora mismo es mi techo, es mi piquelo, digamos. Gente, voy a ir con Lissandra. No sé qué me van a sacar, pero si veo que me sacan un Sylas o algo muy counter, voy a dodgear y listo. Porque me bloquearon a Kali. Decía, yo si juego voy a jugar en Brasil, porque en Brasil no me gostean, puedo jugar sin delay. En Brasil, puedo jugar casi toda la vez a Cali, no está bloqueada casi nunca. O sea, yo voy a jugar en Brasil, me parece un servidor más serio. Sí, así que yo en LAS no lo voy a jugar, ¿eh? Yo en LAS no lo voy a jugar. Yo creo que voy a jugar... Uy, me sacan Víctor. Todas las veces que saco a Lissandra me sacan Víctor, ¿no? Se nota que es un hard counter de Lissandra.
Y siempre lo digo, Víctor cuesta mucho cuando juega a Lissandra. Ninguna, o sea, en realidad ni cometa me sirve, ni electrocutar, ni nada, porque en teoría ninguna runa le va a ganar a Víctor. No le puedo hacer daño. O sea, no hay runa que me sirva contra él. Así que tengo que pensar en unas runas que me sirvan después. Así que probablemente sea electrocutar y vaya solo a farmear. Esto me va a servir para mantenerme en línea. Oh, dodgearon, menos mal, viejo. Esperamos un poquito, ya mandamos otra, ¿eh? Así que bueno, si cambia de región una cuenta, está un ranked. No, si vos cambias de región una cuenta, te aparece un ranked, pero son una o dos partidas. Y automáticamente te da el mismo elo que tenías antes. No es un ranked de cero, no es que se te resetea el elo. Solo es un ranked porque no se puede transferir cuenta con rangos. Pero creo que después de... Ni siquiera tenés que jugar 5 placemen. Es como que jugás una, creo, y ya te da el rango. O dos, algo así era. Yo transferí muchas veces cuenta y a la primera que jugaba una ranked ya me daba rango. Y siempre me daba el mismo respawn, que yo era diamante 4. Apareció un ranked. Apenas juego una partida, pum, diamante 4, ¿me entendés? O sea, y he transferido cuenta que han estado diamante 1 y lo mismo. Juego una partida, pum, diamante 1. O sea, es como que simplemente aparece un ranked una o dos partidas. Igual apareces al toque con el elo. Lo que no sé es si funciona así a partir de Master o GM, no sé. Pero calculo que será lo mismo. Si te no le das en GM o web, subís directo a GM. No sé, pero las veces que yo me he subido, como digo, diamante 1, he aparecido diamante 1. Y ninguna cuenta, un ranked, puede quedar diamante 1. Si fuera un ranked no podés quedar. Por más que hayas sido challenger en la temporada pasada, no vas a quedar diamante 1 nunca. No en tu primer partida. Por eso les digo, creo que no es raro, pero te va a dar el mismo elo que tenías antes, básicamente. Bueno, la verdad, estoy pensando, gente, como le decía. Bueno, lo que tiene este solo, quiero ver si encuentro las reglas. Pero, porque estaban en Twitter, gente. Pero no tengo el Twitter abierto en la PC. A ver si lo... No lo tengo acá. A ver si aparece el solo boom 4. Bueno, acá me apareció el tweet, pero no lo tengo abierto a mi Twitter, así que... No me aparece, viejo. No me aparece porque tengo que loguearme con Twitter en la PC y no me acuerdo de la... A ver. A ver, ya me fijo, gente. ¿Cómo se llama la aplicación con la que... nunca me acuerdo el nombre de esta aplicación, boludo. Con las que se guardan las contraseñas. Que hay una aplicación que te genera códigos. Nunca me acuerdo el nombre, boludo. Te juro, nunca me acuerdo el nombre. Me la van a banear acá. Los débiles temen a las sombras. ¿Cómo mierda se llamaba? Autenticador, sí. Aquí está. Pasa que siempre, por si acaso, tengo ahí todas mis cuentas, cosa de que si alguien me llega a hackear,
siempre tenga el autenticador para que nadie pueda entrar, aunque sepan mis datos, aunque sepan mis contraseñas, aunque sepan todo, no deberían poder entrar nunca a mi cuenta. Aquí entramos, gente, aquí entramos. Bueno, miren, la onda es así. Fíjense. Tenemos, este es el formulario. Formulario de inscripción, solo un 4, leer atentamente, ¿no? Leer atentamente. Completar este formulario de inscripción no garantiza su entrada al evento. El mismo es con invitación directa luego de una preselección. O sea que me tienen que preseleccionar. Hasta ahora he jugado en todos los que se han hecho, así que no creo que haya mucho problema con mi preselección. Pero bueno, siempre está la opción que Nick diga, mira, no puedes participar por tal cosa o tal cosa. Y se entiende, está bien, no pasa nada. Pero la idea es participar. A su vez, habrá un costo de entrada de 20 USD que irá directamente al pozo de premio de los ganadores del torneo. O sea, cada participante tiene que poner $20 para poder participar. Y esos $20 van directo al pozo. O sea, que si somos 100 participantes, el premio serían $200. Si somos 1000 participantes, serían $2000. Y así, ¿no? Habrán subdivisiones, low vuelo y high vuelo. Así no hay desbalance. Esto no lo entiendo porque vos decís, bueno, va a haber low vuelo. ¿Cuál es el límite? No dice. ¿Me explico? O sea, si yo digo, bueno, me voy a meter en low vuelo, ¿qué es low vuelo? ¿Qué se considera low vuelo? Vulgarmente se dice que de Master para arriba es high y de Master para abajo o Diamante 1 para abajo es low. Porque a partir de Master ya no tenés sistema de divisiones, ya es todo por puntos. Entonces uno intuye que a partir de ahí ya estás como en la elite, ¿no? Ya no hay O sea, yo calculo que esta entre low y high, la diferencia es Master para abajo. O sea, Master para abajo, Master para arriba. Yo no veo a una persona. El año pasado, en el torneo de low vuelo, he visto muchos que estaban en Grandmaster. ¿Cómo vas a hacer Grandmaster y vas a entrar al low vuelo? A mí me pareció que eso no daba. Entonces, no me voy a meter en esto porque eso ya lo definirán ellos, los creadores. Pero sí creo que esto, o sea, low vuelo a partir de que elo, no sé. Porque a mí me han recomendado entrar al de low vuelo cuando la temporada pasada era maestro. Y yo dije, pero maestro, low vuelo no da. Y después, encima de la temporada pasada, yo llegué a Grandmaster. Entonces menos voy a entrar a low vuelo en esta. Yo, no importa si pierdo en el high elo, pero ¿cómo vas a ser GM y vas a entrar a low vuelo? Me parece que está mal, o sea, no porque suene feo ni por el ego, sino porque creo que lo bueno es darle la oportunidad a personas que por ahí, no digo que son jugadores casuales como un plata, pero sí que son personas que están aprendiendo y que están compitiendo, pero todavía no llegaron a su máximo nivel. Y por ahí, qué sé yo, pueden haber alcanzado esmeralda o diamante, ¿me entienden? Entonces yo considero que es más peleado para una persona que está en diamante o esmeralda pelear el top del low vuelo a que yo entre al low vuelo y me los emurfe, ¿me entendés? Yo creo que no da. Entonces yo creo que yo y cualquier persona que esté arriba de Master debería tener dignidad y ir a high elo, ir contra los mejores, porque prefiero ser el peor entre los mejores que ser el mejor entre los peores, dirían, ¿no? En el buen sentido, porque yo creo que la experiencia que tenemos jugando y el rango que alcanzamos no va acá. Yo dejaría esto para personas que por ahí juegan hace poco y no tienen mucha experiencia, o que por ahí no son muy competitivas, pero que están ahí nomás. No sé, qué sé yo. Para mí, no sé, es mi opinión, ¿no? No me mola ir acá y smurfearlo. Porque si todos hacemos lo mismo, el de low vuelo va a terminar teniendo más nivel, ¿no? Porque claro, la gente por ahí entra acá por el premio. A la gente random entra por el premio para decir, bueno, lo gano la plata. Pero más allá de la plata, es una cuestión de, no sé, boludo. De que habría que aclarar bien las reglas acá, ¿no? Para ver cuál es el high, cuál es el low. Creo yo, no sé. Creo yo. Ahora, sacando eso de tema. Además de que Brasil, LAS y LAN juegan torneos separados para evitar WinTrade. Esto no tiene sentido. O sea, no se juega Brasil, LAS y LAN para evitar WinTrade, porque el WinTrade no tiene sentido. Da igual. O sea, si yo juego en LAS, ¿por qué no haría WinTrading? Hago WinTrading igual. O sea, ¿por qué esto evita el WinTrading? O sea, a mí me encanta que se jueguen en regiones separadas, porque yo quiero jugar en Brasil. Pero eso no evita que haya WinTrade. O sea, si yo juego contra un brasileño y el brasileño quiere hacer WinTrade, lo va a hacer igual. Que cambien de regiones no te quita esto. O sea, ¿en qué medida evita esto? Yo no lo entendí. Es como que vos decís, bueno, ponele que yo juegue en LAS y quiera hacer WinTrading, lo hago igual.
¿Qué tiene que ver que no hayan que no juegue, que lo de Brasil jueguen en Brasil? Me da igual. Si yo quiero hacer trampa, voy a hacer trampa igual. O sea, esto para mí no se vincula con esto. La posibilidad de que no haga win trading, o sea, la posibilidad de hacer win trading va a estar igual aunque separes por regiones, ¿no? ¿No? No creo que influya. Pero sí está bueno que separen con regiones. A mí me encanta que separen por regiones. Me encanta. Yo quiero jugar en Brasil, no quiero jugar en LAS. Lo cual no evita que haga win trading, pero bueno, está bueno jugar en Brasil. La mayoría de win trading se hacía en Brasil, por eso. No tiene sentido. Si la mayoría del win trading se hace en Brasil, los jugadores de Brasil van a seguir haciendo win trading. ¿Qué importa que los separes? O sea, ¿por qué yo evitaría el win trading? Es que no tiene sentido. ¿Entendés? No tiene sentido. No tiene sentido porque literalmente, si los brasileros son los que hacen win trading, lo van a seguir haciendo. ¿Qué me importa a mí si hay otro evento en LAS? Es más, podés hacer uno en Indonesia si querés. Yo quiero hacer win trading, lo voy a seguir haciendo, ¿me entendés? O sea, esto no garantiza esto, no tiene sentido. Pero sí me gusta, y yo banco, que hayan regiones separadas, porque a mí me gusta jugar en Brasil. Y no me gusta jugar en LAS, entonces aguante Brasil. Eso sí, banco, banco. Por eso te digo, esto está buenísimo, esto me encanta. Me parece God. Ahora, capaz si alguien me explica por qué evita el win trading, capaz yo no lo entendí. Por eso yo lo digo en directo, para que me expliquen. Pero hasta ahora no le veo o sea, igual no hay muchos win trading, gente. No hay tantos realmente. ¿Por qué? Porque el torneo se juega en directo y si hay win trading uno se va a dar cuenta. Hola, Cevita, ¿Entienden? buenas Eso está noches. bueno. Otro mes más Hola, bancando Masternight aquí. Crack. Muchísimas gracias. No evita el win trade, sino que evita problemas entre regiones para que no se mezcle la culpa del win trade. No entiendo. O sea, acá dice que se juega en Brasil LAS y LAN para evitar win trading. Entonces, si no evita win trading, borra esta frase y pone: se juega LAS, LAN y Brasil y listo. No hace falta que pongas esto porque realmente no evita el win trading en ningún punto. No lo evita, no pasa nada. Ahora, el torneo comienza el 21 del 05, o sea, el 21 de mayo. Y termina el 5 de marzo, abril, mayo, junio. Faltan 2 meses, gente, no un mes. Faltan 2 mesazos, ¿eh? Antes todo estaba en la misma tabla, entonces los Brazuca entraban en las partidas de los demás players que no son Brazuca y se hacían perder porque no eran de su región. Ah, bueno, eso no lo sabía, nunca lo había visto. Yo he jugado todos los Solo Boom y nunca me ha pasado. Ahora, yo te digo. O sea, si vos jugás. O sea, vos decís que por ejemplo, los de Brasil entran a LAS a dejarse ganar contra los mismos brasileros para que gane un brasilero, ¿a eso te referís? Eso nunca lo había visto. Jamás. De todas maneras, yo creo que está bien que se separe. Eso sí tiene sentido. Yo no lo había visto. Eso sí tiene mucho sentido, ¿eh? Nunca lo había visto. Yo he jugado todos los solo, no lo he visto. Capaz lo hacían en Elo Alto y yo llegué hasta Master nomás. Así que está bien, me parece war. Igual les digo, a mí me parece buenísimo que separen servidores. Me parece excelente, ¿eh? Me banco esta idea, banco fuerte. Bueno, mejor. Entonces sí evita el win trading en el sentido de que habían personas que se dejaban ganar. Y es que yo no. Igual. A ver, yo no me metería en esto porque si hay una comunidad que hace trampa, bueno, corresponde a Riot evitar esas trampas, denunciar, reportar y listo. Porque también te pueden trolear, te pueden flamear, te pueden ghostear y no lo vas a poder evitar. Simplemente la gente rancia es rancia y va a ser rancia siempre. Eso ya depende de Riot. Pero está bien que lo separen por comunidades por el sentido de que hay gente que, ponele, le voy a decir, bueno, lo vamos a hacer solo en Brasil. Y hay gente que no se puede conectar a Brasil y que lo quiere jugar en 10 de LAS. Entonces está bueno que lo de LAS tenga su propia región en LAS. Lo de Brasil en Brasil. Yo tengo la suerte de poder jugar cualquiera de los dos. Yo elegiría Brasil. Ahora, el torneo empieza el mes que viene, gente. Tenemos el 2 meses. Tenemos un montón de tiempo. Mira, el 21 del 5. O sea, comienza el 21 de mayo. 21 de mayo, gente. Recién estamos en cuánto. En marzo. Todavía queda una semana para que termine marzo. Un mes para que termine abril. Y bueno, y ahí empieza el 21 de mayo, o sea que 3 semanas más, o sea que hay más o menos 8 semanas, o sea 2 meses clavado para que empiece el torneo. Está bien, gente, es muchísimo tiempo, ¿eh? Es muchísimo tiempo. Ah, ¿por qué no controla tu mod? Yo te bañé, amigo, Shaka. Yo te bañé porque son preguntas capciosas que me caen mal. O sea, imagínate que yo sepa, no sé, boludo, que tu papá engañó a tu mamá. Y yo vengo y te digo, che, te hago una pregunta, ¿por qué tu vieja es cornuda?
Y vos vas a decir, bueno, flaco, ¿por qué me preguntas? ¿Me entendés? O sea, yo te puedo decir, pero te estoy preguntando nomás. Bueno, pero es una pregunta de mierda, ¿entendés? Entonces vos viniste acá a echar bardo, ¿me entendés? Esas cosas no hace falta ni decirlas. Uno tiene que saber. Entonces, si vos preguntas cosas que no tienen que ver con el LOL o esas cosas que son preguntas capciosas, yo te voy a bloquear. Y vos tenés que ubicarte, amigo. ¿Me entendés? ¿Ves? Mira, ahí ya puso mierda tu contenido, ¿ves? Yo sabía que había que bloquearte, amigo. Porque la gente, como vos, viene solamente a romper los huevos. Por eso yo simplemente los baneo. Amigo, si mi contenido fuera una mierda, no tendría todos los días miles de personas viendo mi stream, primero y principal. Segundo, la pregunta que hiciste sobre TikTok es por un random, que no lo ve nadie, literalmente. Vos entras a su canal, tiene 20 seguidores. ¿Y qué hace? Se cuelga del que le va bien. Entonces, ¿qué pasa? Ves tu stream... Y cualquier cosa que decís la saca de contexto para poder generar interacciones y aún así no los ve nadie. Porque la peor forma de generar contenido es hablando de otros. Si tu contenido es bueno, no tenés la necesidad de ver el contenido de nadie para generar interacciones. ¿Me entendés? Lo que pasa es que yo juego al LOL todo el tiempo. De hecho, yo me fui de LAS por eso. Yo juego al LOL todo el tiempo. Y a veces vas ganando y a veces vas perdiendo. ¿Y qué pasa? Cuando vas perdiendo, nunca sale el boludo de decir, ah, le gané al Seba de la calidad de Army, dijo tal cosa y tal. Y empiezan a generar problemas donde no los hay porque son personas que primero no les conozco y no me interesa conocerlo. Y segundo, vos entras después a su canal y tiene 20 viewers, ¿me entendés? Ni eso. O sea, no los ve nadie. ¿Y saben por qué no lo ve nadie? Porque en vez de hacer su contenido, hablan del otro. Hablan del contenido del otro. Entonces, ¿qué te recomiendo? En vez de tratar de pisar cabezas para ascender, trata de hacer un contenido mejor. Y el contenido mejor nunca puede ser hablando mal de otro. Ni tratando de... A ver, ¿vos nunca fuiste a jugar al fútbol en tu vida? Yo he jugado al fútbol un montón de veces y ya ves qué pasa. Te puteás, te tironeas de la camiseta y después termina el partido y la gente se da la mano y acá no pasó nada, ¿me entendés? Pero ¿qué pasa? Si vos sos un boludo, vas a sacar un videito diciendo, ah, me dijo tal cosa en un partido. Está en un partido, amigo. Lo que pasa en la cancha queda en la cancha. Se terminó el partido. Vos tenés que entender que mientras vos estás jugando, pasan un montón de emociones por tu cabeza, ¿entendés? Entonces uno dice cosas, o por ahí, no te digo que insultas a los cuatro vientos, pero sí se te escapan ciertos comentarios porque estás jugando, sos una persona con sangre en las venas, ¿me entendés? Es un juego de sangre caliente. Pero hay gente que no entiende, por ahí vos jugás, matás a alguien, le decís, a casa, pete. Y después te mata y dice, ay, me dijo pete y lo maté. Bueno, pero yo te maté 40 veces y esa parte no la vas a mostrar. O sí. ¿Saben cuántas veces le rompí el orto al boludo que subió el video? Pues un millón. Pero él subió el video donde él me ganó. Justo ese. Y entonces todos los imbéciles deciden, ay, me ganó. Bueno, está bien, boludo. Pierde fake, que no voy a perder yo. Ahora, estar haciendo videitos sobre eso en vez de mejorar tu contenido me parece una bronceada. Porque al final después vos abrís tu heladera y sigue vacía. ¿Por qué? Porque no haces nada por tu vida. Estás hablando del otro. Entonces, mientras podés estar creando contenido que te vean miles de personas generando interacciones e ingresos, en vez de estar trabajando en eso, estás trabajando en hacer quedar mal a una persona que ni te juna. Mi opinión al respecto es, no rompan los huevos. Es decir, yo subo clips para que la gente entre a mi stream, no para que la gente hable mal de otro. Y el que sube clips hablando mal de otro es un boludo. En resumen, no lo tengan en cuenta. No sirve. Entonces, ¿qué les digo yo? Jueguen al LOL, muchachos, pásenla bien. Y si en algún momento se tiltean o se enojan, es parte del juego y traten de no hacerlo. Pero es normal, son personas. Y el que venga con ese cuento, en mi stream al menos va a ser mal recibido, porque no nos dedicamos a hablar de los demás, ¿sí? Simplemente hablamos de nosotros porque jugamos nosotros. Y ya está, viejo. Por eso lo baneo a los imbéciles que vienen a preguntar por, ay, ¿viste lo que dijo tal persona? No me importa, amigo, yo juego al LOL. El puterío barato no suma a mi contenido. No suma, créanme que no suma. La verdad no suma. O sea, no nos importa el puterío, gente. En serio, lo digo. Ya me he hartado de decirlo. Y yo sé que hay gente que vive del puterío. Son los peores imbéciles que existen. Bueno, gente, aclaro el tema. Acá dice que el solo boom empieza en 2 meses. De hecho, mirá, yo estoy hablando del solo boom, boludo. Ni me importa si hay alguien en TikTok que dice que yo soy manco o yo soy pro. Me da igual, no va a ser que me vean más personas. Yo necesito que las personas me vean porque se divierten y la pasan bien. Y si yo hablo mal de alguien o hago bien de alguien, no va a pasar eso. Simplemente tengo que hablar de mí. Entonces, quiero jugar el solo boom, ¿sí? Quiero jugar el solo boom, pero es en 2 meses. Yo probablemente lo juegue en Brasil, justamente porque en LAS hay muchos de estos energúmenos que después... Cualquier cosa que haces, te sacan un video para romperte los huevos en vez de entender que lo que pasa en la grieta queda en la grieta, muchachos. Ahora,
Por último, entender que si tu cuenta es baneada no puedo hacer nada. Bueno, eso nunca no ha pasado. A mí nunca me bloquearon una cuenta jamás. Las cuentas son prestadas por Riot y se pide respetar el código del invocador. Esto está bueno, porque el año pasado había tenido mucho problema Nick y dijo que nunca más iba a volver a conseguir cuentas prestadas por Riot. Pero parece que ya lo arregló. O sea que eso está bueno. Gente, vamos a ver cómo va la partida. Bueno, gente, no sé si inscribirme o no en el Solo Boom. Yo tengo ganas de inscribirme. Le digo la verdad, yo tengo muchas ganas de inscribirme. Yo tengo muchísimas ganas de inscribirme en el Solo Boom, honestamente. Gracias a Loquendo Crash por tu membresía. No sé cómo procede todo lo que dijiste, Seba, pero estoy aquí. Me gusta aprender nuevas cosas con Akali, aparte de normal. Gracias, crack. Saludos. No pido nada por inscribirte. Sí, es que en realidad, para poder inscribirme, primero tengo que decir si lo voy a jugar. Vamos a hacer una cosa. Me voy a poner... Tengo 2 meses para practicar. El primer mes me voy a poner a practicar como si no hubiera un mañana. Che, contra estos juegos electrocutar o... Voy a intentar otra vez con la Vila D, pero uff... No la veo tan clara, ¿eh? Voy contra Sylas, ¿verdad? Vamos a ponernos esta runa. La voy a llevar a la Vila D, pero con Ignite. Veamos qué sale. No sé si va a salir bien esto, pero estamos practicando. No entiendo qué es el Solo Boom. El Solo Boom es un evento donde jugás ranked solo queue una tras otra durante 3 semanas. Y bueno, el que llega más lejos gana. Es así nada más. Este año será prometedor, dale padre. Sí, yo creo que sí. Hagamos una cosa, mira. Quedan 2 meses para empezar el evento. El primer mes me voy a dedicar a practicar. Solo a practicar. O sea, voy a practicar. Y si llego a un elo alto, pongámosle GM, me inscribo. Y me quedo 1 mes más para pulir mecánicas y tratar de llegar al Challenger. Si no llego, bueno, vemos qué tan lejos estoy. Porque si estoy Diamante 1, no me voy a inscribir. Porque estoy en la mierda, digamos. Pero si estoy en Master 300 LP, bueno, ya lo pienso, ¿no? ¿Les parece? Pongámonos como una barrera a nosotros mismos para practicar. Entonces, el primer mes voy a practicar. Y el segundo mes voy a decidir ya si entro o no y a pulir detalles. Gente, voy contra Sylas en la línea de mid. Ojo, va a estar bueno. Vamos a aventar esto. Para. Que estoy, no estoy leyendo el chat. Ahí estoy leyendo. Buenas. Hola, Cali Peronista. Ese nombre, viejo. Este año pinta que va a estar re bueno. Pinta que va a estar muy bueno, viejo. Se puede alcanzar GM una vez más. Yo creo que sí, viejo, pero hay que practicar un poco más. Pasa que si yo me pongo a ver los boluditos que dicen cosas en TikTok, no voy a llegar a GM. Y no me va a ver nadie. Por experiencia se lo digo. ¿Por qué Lee Sin se quedó si todo el resto está acá? Deberíamos haberlo matado a ese Rammus. Nice. Solo tiene que cancelar el back, no puede hacer mucho más. Va a empezar con poca vida ese Ramu, viejo, ¿eh? Ok, streamer y Seba quiere empezar en esto los streams. Amigo Diego, yo uso OBS, pero antes usaba Streamlabs, que es casi lo mismo. Yo te recomiendo que busques un videito en YouTube, porque está lleno de videos donde te explica cómo configurarlo. Y realmente es muy fácil, lo configuras en una tarde. O sea, te sentás un par de horas a la tarde y lo configuras. Es súper intuitivo y las configuraciones son súper estándar. Pero casi todos los videos te van a recomendar OBS. Pone cómo hacer stream y tal, ya te va a salir OBS seguro. Así que no hay mucho en esa parte. En ese sentido no creo que tengas ningún tipo de problema, viejo. Te lo recomiendo mucho que lo hagas así. Gente, Sylas trajo electrocutar, ¿eh? Generalmente Sylas juega con Conqueror y Akali con electrocutar. Pero esta vez fue al revés, boludo. Él trajo electrocutar y yo Conqueror, boludo. Por ahora siento que me viene saliendo Ward a mí. Por ahora, gente. Lástima que no saqué el nivel ahí. Lástima que lo saqué. ¿What? Qué troleada la cadena esa, boludo. No me lo esperaba ni en pedo, boludo. O sea, no esperaba que me pegase en medio de 45 minions. Sí, la troleé, viejo. Tenía que haberme ido para atrás hace rato, boludo. La cadena me cagó. Porque ahí le ganábamos el intercambio y esas cadenas me arruinó, boludo. Mala mía, gente. Ya no está con la ruleta. Ya no, porque estamos practicando para el Solo Boom y si juego con la ruleta no practico. Y si practico no juego con la ruleta. No son cosas compatibles. La ruleta es de chill, de pana. Y si yo quiero... ¿What? ¿Por qué tiene 2 kills, boludo? ¿Quién más mató? Las guerras son sucias.
No puede tener dos kills y me mató a mí nada más. ¿O no? ¿Qué pasó ahí, viejo? What? ¿Cómo pierdo minion, eh? ¿Sí, no? Nunca puedes tener demasiados... Ah, en el invade puede ser que mató a Janna. No sé, pero gastó flash. Vamos a dar FF, dice el Rumble. No, Rumble, no llores. Yo creo que el kill fue súper situacional, gente. ¡Wow! No me cargaba la W. Me tengo que ir, viejo, otra vez. Tiene CD muy bajo, boludo. Me está follando, ¿eh? La cadena la tiene cada 4 segundos. Yo conté mal, boludo. Yo tengo la E cada 16. Voy a tirar 4 cadenas en lo que yo tiro una E. Me tengo que pelear y me tengo que alejar, ¿eh? Ahí ya la manqué. Bueno, igual. A ver, era mucho pelearle de tú a tú con 2 kills. Ahora 3. Se va a poner complicado, ¿eh? Jordel Infernal. Cagó, ¿eh? Cagó este Rumble. No creo que se salve, boludo. No, no tiene Ignite encima. Podía haber una posibilidad, pero era con Ignite. Va a sacar el nivel 6, ¿no? Racha sangrienta del enemigo. Ha vuelto un enemigo. Acá voy a tener que freezear porque va a sacar el nivel 6. Y esperar mi nivel 6. Siempre me va mal cuando juego con Conqueror en early. Después recuperamos. Tengo que aprender a jugar el early más safe. Creo que me vine arriba por el Ignite, muchachos. Ah, practicar y esperar. Cagué. Mira, me falta un minion para sacar el nivel, mira. Ay, no lo saco, boludo. Tiene pinta de FF como una casa. Estamos perdiendo todas las líneas, boludo. Literalmente todos. Entonces Lee Sin no me va a gankear. Ojo, ¿eh? Remontan. No, se murieron los dos, boludo. Ah, Lee Sin se llevó un par de kills, pero no nos sirven, Lee Sin. Uno se llevó encima. Pero tendría que haber llevado Jinx a los dos, boludo. No se llevó ninguno. Mira, un minion me faltaba para el nivel. Qué mala suerte, boludo. Ese rato me pasó lo mismo, culiado. Partida de surrender como una casa, te digo, ¿eh? A ver si saco una placa para descontar. Uy, Smolder 4-0 y Silas 4-0. Partida imposible, te digo, ¿eh? Por más que los intercambios sean buenos, ya no le gano. What? Pega mucho ya. Tiré la E, pero no salió mi dash. Bueno, gente, no me salió una en este game, ¿eh? No, viejo, ¿qué fue esa definitiva? ¡Qué bien el ciego! Uy, cagó. Roto Silas, boludo. No le va a pasar nada bien. Está muy fuerte, muy fedeado. Ya está. Mira, está tan fedeado que te mata de un hit, boludo. ¿Cómo voy a dejar matar tanto? Vamos a ver si podemos sacar algo en bot. No, es que sí lo va a alcanzar. Y no tan solo lo va a alcanzar, lo va a matar. Sí, se muere.
¡No! ¿Cómo no fui para top, boludo? Dale, viejo, mi bot duerme, boludo. Fíjate que hice la jugada y lo único que hacía era pinguearme, boludo, tóxico de mierda, en vez de ir a matar. Literalmente la play fue buenísima y mira, señal de esa, desapareció esa como pingueando. La play fue buena, boludo. Pero si te pones en plan tóxico, obviamente no va a salir nada. No, ahí ya la manqueó, boludo. Nice, kill para Jinx. Se quedó tirando la torre este. No tengo CD, viejo, ¿eh? Que me puede borrar apenas llegue, boludo. What? Mucho daño, boludo. Demasiado daño de una. Me va a diviar, ¿eh? Bueno, es que también estás al lado, viejo, ¿eh? Si no, gankear va a ser difícil, ¿eh? Mira con la vida que se va. Ah, me debería armar Leech nomás. Ya no, no me conviene la tormenta. Bueno, a ver si matan acá abajo, ¿eh? Son demasiados niveles, gente. Está muy fedeado. No, Jinx. Ojo, no salió tan mal, ¿eh? La Caitlyn la troleó. No, lo mató a Lee Sin. Viejo, da un K de oro y está acá mientras el otro me divea ahí. ¿Por qué no se mueve a mid? Se fue a uno de vida otra vez. Podría ayudar, podría sacar un K de oro, podría dar vuelta el game. Estoy cagado. Oh. No, hasta la torre me pegó, boludo. Esperemos que se vaya Sylas. No, mira quién viene, boludo. Vamos a apoyar nomás, ya está muerto Lee Sin. Me va a perseguir hasta mi casa, eh. A ver, si mete la cabeza acá, cosa que no creo. Me va a diviar, ¿eh? Son muchos niveles. Necesito que lo mate, boludo. No es tan difícil matarlo, pero tenés que venir. ¿What? Me mata con autoataque, boludo. Está muy fedeado, gente. No le puedo tanquear nada ya. Creo que la manqué mucho en early, ¿no? Sacó un kill en el invade y yo me dejé matar en línea y ahí GG. A correr, a correr, a correr. ¡Sí, Jinx! ¡Oh! ¡Qué bien la hizo, viejo! Bueno, por lo menos la jugó bien la Jinx ahí. Para el colmo, estas runas no me van a servir con el burst. Dale, Jinx, mátalo, mátalo, mátalo. Dale, Jana. Nice, está bien. Igual se está llevando todos los kills, ¿eh? Después lo matás y se acabó el problema. Pero tenemos, para mí tenemos que grupear porque juega muy agresivo, divía demasiado. Lee Sin no va a gankear medio y eso es un problema. Para mí, para, no, para él, no para mí tanto. Qué boludo que sos, amigo. Tiro el flash para morir, boludo. Bueno, no, no va a gankear mid. Tenemos un problemón. No creo poder diviarle con esta build de mierda. Bueno, vamos a farmear bot. Que Jinx rote a medio. Tenía visión en todo el lado. Que
pelearle, boludo. Está fedeado, pero bueno, hay que pelearle, boludo. Bueno, si Yana no ultea también, boludo, tenemos un re problema. Amigo, Yana, tírale esto para que no te mate, crack. No, está que trina acá. Ay, GG, boludo, se comió los mocos. Está pegando demasiado, viejo. Pega mucho, está full burro y nos lleva muchos niveles. Pero amigo, yo voy burro con Akali. Me acerco a una Yana y ¿qué hace la Yana? Me ultea. No la mato ni en pedo. Esta Yana se queda mirando. Tenés la R, crack. Porque si Yana la ultea y él gasta mal el combo, te facilita todo porque ya le podemos matar nosotros. Pero si Yana se muere, le da los reset y ahí no la matamos más. Entonces también Yana, mira a Lee Sin, le pone el insect y lo patea ¿para qué? Para que lo mate Yana. Si Yana no tiene daño. Es que también es un re problema ahí, ¿eh? Mira, recién ultió. No tiene sentido la R. No, es que tampoco lo voy a matar aunque llegase. Y aunque lo matase no ganamos nada. Hay que tirar su render, gente. Oh, y la R de Jin no le pegó, viejo. No tenemos nada que hacer, gente. Hay que jugar otra. Gracias por el Prime, Broly. Ah, que encima perdimos todas las líneas. También perdimos bot y top. Yo voy 1-8, Coso va 3-9. A ver, le mata. Le mata. Y este es Smolder, ni te cuento. Smolder también nos va a partir el orto, ¿eh? Un enemigo. Está muy fedeado, gente. 17 kills lleva. Qué follada, ¿eh? ¿Por qué habrá tepeado, eh? ¿Por qué pide repor, amigo? Si él iba perdiendo por más. Un enemigo es legendario. La destreza y el acero harán el trabajo. Igual sí hay que surrendear, viejo. Está bien, esta la perdimos por muchísimo. La verdad que las runas no me convencieron en esta partida. Estoy probando runas, viejo, y hay runas que me convencen y runas que no, pero... esta no me gustó tanto, che. Bueno, vamos a probar otra combinación en la que viene. Vamos a otra. Gracias, Broly, por el Prime Crack. Muchísimas gracias. Ni modo, y sí, viejo, ahí quiero next. No queda de otra. Combinación traías. Traía Conqueror para jugar AD con Ignite. Y no me gustó, che. Porque no tenía Burst y... y bueno, y el Ignite medio que me la jugué. Tendría que haber tenido Teleport, me parece. Pero vamos a jugar otra, viejo, a ver qué sale. La próxima voy a jugar Electrocutar con Ignite. Que creo que va mejor. Creo que electrocutar con Ignite va a ir bastante mejor, gente. Me parece a mí, ¿eh? Como le dije, todavía estoy practicando, gente, las runas. No me decido todavía cuál voy a jugar. Me gusta la de pushear con AD. Está muy buena, gente, la verdad. Pero también el laner te parte. Como recién me partió Sylas, tengo que tener cuidado. Electrocutar con brujería de segunda. Puede ser con brujería de segunda. Sí, sí. No es mala, viejo. Esa puede ser. Con brujería de segunda no está nada mal. Tenés que combinarla bien nada más y es una muy buena runa.
Bueno, esperamos que nos encuentre otra partida, gente. Más cueva en él y listo. No, no, voy a cambiar de runa. La combinación no me sirvió. Porque no tenés presión. Te jugás con Conqueror y... No está mal, pero tenés que ir a farmear. Y la verdad que a mí ir a farmear así no me gusta. Prefiero tradear. Tendría que haber traído electrocutar para tradear. Bueno, tengo que ver qué onda. Voy a jugar la que viene electrocutar, pero vamos a ir probando, gente. Probando y descartando. Ya voy jugando varias con esta runa, como 10 partidas. Y las 10 me pasó lo mismo. El early es una mierda. O sea que ya es un patrón, viejo. Vamos a bloquear a Caín 7. Los débiles temen a las sombras. El miedo. No, me bloquearon a Cali, boludo. Qué vale, che, que me hayan bloqueado a Cali. Bueno, practiquemos un pick secundario. Puede ser. Es no, lo único que no me gusta de Quillana es que cuando la piqueo siempre somos todos AD. El 90% de las veces que yo jugué el Quillana hemos sido full AD. Porque el ADC juega AD. El jungla juega tanque o AD. Porque los jungla pesan una mierda. Y el top juega AD casi siempre porque los top AD también son malísimos. Entonces terminas jugando el 90% de las veces con full AD. Mira, ya tenemos una Fiora. ¿Qué te dije? El jungla es tanque. O AD, en este caso es tanque. El ADC es AD. La Fiora es AD. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿AP sí o sí? ¿Ves? Si yo juego Quillana, somos todos AD. Se hacen, no sé, dos Tabi Ninja y ya no le matas a nadie. Eso es lo que me pasa todo el tiempo cuando vamos contra Quillana como pick secundario o Irelia o esos champs. O sea, en top no hay problema si vas a Irelia. En mid te pasa que terminas yendo con posiciones full AD. Y te revientan por el solo hecho de que tu composición no tiene daño mágico. Y eso me la baja una banda. Me la baja muchísimo. Vamos a ver, pero creo que voy a ir Lissandra. Enterraré el mundo en hielo. Si no la veo clara, voy a dodgear, gente. Vamos a ver qué sacan ellos. Podría jugar esto, che. Creo que es Talilla medio, ¿no? Bueno. ¿Puede ser así? Voy a probar así, gente, a ver qué sale. Talilla mid es medio complicada de enfrentar. Así que hay que jugar clean nada más que tener cuidado. Pero bueno, tenemos linda compo, pero tenemos una fase línea difícil porque tiene más rango que yo. El único problema con Lissandra es cuando te enfrentas champ que tiene un rango. No lo puedes pokear, no le puedes tener cometa prácticamente. Tenés que ir solo a farmear y encima te pokea mucho. Pero bueno, no es una mala
un mal champ, solo que bueno, cuando vas contra compos, contra un champ de rango, ahí sí te va a costar un poco. Ahora, en composición es muy buena, ¿eh? Generalmente Lissandra va bien con todo. Por lo general, Lissandra te va perfecto con lo que sea, viejo. Por lo general, muchachos. Bueno, a ver, voy en la línea de... de mid contra Talisa. Lleva purificar y hay un purificar también en Kai'Sa. Así que mis R's por lo general tienen que ser a mí mismo, ¿eh? No tengo que pensar tanto en ultiarle a ella, sino más ultiarme a mí. Del invocador. Esta madre. No. Ahí está. Tu contenido de forma de ser, muy OP. Yo ni juego a Cali, me dan ganas. Gracias, Ángel Crack. Videos Ángel, muchas gracias, Videos Ángel. Oh, que bien Leila hoy, eh. Tiene clear, gente. Mi pasiva, eh. ¿Vos decís que le puedo ganar? El frío le gané autoataque, boludo. Menos mal que me puse ataque speed en la runa, boludo. Che, no me puedo comprar nada que sea muy bueno, ¿eh? Me puedo comprar así las botas, es lo que... bueno, nunca jugué con enfriamiento y bota en early. Debería haber comprado maná, viejo. Pero quiero empezar a escalar muy rápido, así que voy a hacer esto ya mismo. La torre le pega al único minion que no le pegué el autoataque, boludo. Y encima venían los tres a la vez. Pokea mucho, ¿ves? Ella puede pegarme de acá hasta acá, ¿ves? Y mi Q tiene rango casi, casi la mitad del rango que tiene ella. O sea, es imposible. Posible que yo le pueda pegar mientras ella me pega. O sea, yo no puedo responder a su intercambio. Yo tengo que tanquearme lo que me tire. Lo bueno es que al menos tiene minion block. ¿Ves que no puedo hacerle nada? Tipo, yo me acerco, ella se aleja y ahí se terminó el intercambio, viejo. Es la vida que tengo. No hay chance. Y eso que tengo un doble. Imagínate si ella tuviera el doble. ¿Cómo no le puedo esquivar la piedrita, el peñasco que te tira para adelante? Y tampoco tengo teleport ya, así que... si no hay gank... Va a ser una masacre esto. Y no va a haber gank, ¿eh? What? Siempre que juego con Lissandra contra Mago de Control, siempre es la misma historia. Simplemente tenés que tanquear todo lo que te tiran y seguir farmeando. No hay otra. No va aquí, no va aquí. Nah, Jink, viejo. No tiene flash, está adelantada, no tiene maná. Y se va a hacer el rey del Ramu. Yo no entiendo una mierda, eh. A ver si descuento algunos minions porque ya no tiene teleport. Y es más, no sé si le saco una placa, ¿eh? Creo que no. Pero quiero que pierda la mayor cantidad posible de weas.
Difícil pokearla, ¿eh? No pueden combatir el frío. Me estoy quedando sin maná, gente. Me estoy quedando sin maná, muchachos. Mira quién venía. ¡Esa! Ya tengo capítulo, gente, así que lo que tengo que hacer es tirar un back y volver lo más rápido posible. Esto con Lissandra se juega así, full push nomás. Y no quedarte sin maná, porque si te quedas sin maná es donde regalás minion. No está acá, ¿eh? El mundo olvidó el poder verdadero. What? Otro cadáver congelado. No viene nadie, boludo. Voy a mantener el push constante y flameante, gente. Lo único que tengo que tener cuidado ahí es de tirar la definitiva mucho más tarde que la W, porque va a tirar siempre su... Siempre va a tirar su... ¿Cómo se llama? Su clear cuando le tire todo el CC. Soy hija del hielo. Para mí te va a dar la vuelta, así que me guardo la garra. Bueno, a ver, ahora mismo me compraré las botas de enfriamiento y no tanto esto todavía. Tantos secretos enterrados en el... Y un guarcito, ahí me siento como duche. Estaría bueno esperar, hubiera estado bueno esperar el teleport, la verdad. 10 segunditos más, no me hacían nada en línea, boludo. Si no perdí esta wave. Lo bueno es que cuando lo tenga, bueno, igual tampoco puedo tepear abajo, boludo. Este está más muerta que Martín, ¿eh? Está yendo Talilla, gente, yo ya no llego. Así que... Lo veo todo claro. Está buenísimo lo de tener la... El enfriamiento, porque tenés la Q a cada rato y este matchup solo puedo pushearle, ¿eh? Ah, no me tenía que haber tirado, boludo. Ah, bien, me mató re el boludo. Pero amigo, ¿por qué no me ayudas? No me tenía que haber tirado si él no se tiraba. No sé por qué le dije vení y dije va a venir, me tiré. Porque podía ganar mucho tiempo. Y esta no tenía flash, entonces nada, R era kill, ¿no? No tiene clear tampoco. Ah, no sé, creo que el clear ya le cargó. Oh, lástima que me estuneó, boludo. ¿Por qué no gankea? Está muerta, no tiene flash ni nada. ¿Está troleando?
Amigo. Pero ¿cómo te tardás tanto, hijo de mil? Mirá la vida que perdí de tanqueármela. ¿Cuánto tiempo más me la tiene que tanquear, boludo? ¡Hijo de puta! Para que hasta que parece que lo hace a propósito. ¿No vas a decir que vas a tener el kill ahí y te vas a quedar 10 minutos esperando para entrar? Me lo tanqué hasta el último segundo y el hijo de mil no entraba, boludo. Me estaba agarrando una desesperación porque digo, ¿por qué no gankea, boludo? ¿Qué está esperando? Porque vas a decir, bueno, estoy esperando los CD. Sí, 10 segundos, 20. Pero esperó como 2 minutos, culiao. Le pedí el gank al minuto 8 y lo metió al 10, boludo. No sabía cómo más pelearle para que no vaquee. Porque ella estaba vaqueando acá y le corté el back 2 veces con la garra. La garra la tengo cada 14 segundos. Ahí yo nomás ya tenía 28 segundos. Y sumale el tiempo que estuvo pegándome, el tiempo muerto. ¿Cuánto tiempo peleé? Literal, como 2 minutos hasta que Ramos dijo, bueno, voy a entrar. Amigos, 2 minutos, colega, se te acaba el game. Son 2 minutos, es un montón de tiempo. Es como un montón, boludo, para decir, bueno, che, mejor entro a gankear esta línea. ¿Cómo será que se tardó tanto que le gastó el flash? Y en vez de venir de nuevo porque estaba al lado, le volvió a cargar el flash. Y el flash tiene 5 minutos de CD. Culia. 2 segundos, me fui a guardia y ahí entró, boludo. Uy, tiene esa madre. El escudo. Ay, no llega. Este sí llega, boludo. No llega. Sí, Ramos. Ay, Dios, Ramos, bien, boludo, bien. Nunca dudé, boludo. Yo le dije, Ramos está jugando re bien. Vos le pedís el gank y Ramos entra al toque. No es como esos Ramos que se demoran como 2 minutos en gankear. El otro día me tocó uno así. Este es de los Ramos que entran al toque. O sea, es como que él no lo seguís. El ritmo es muy alto de Ramos. Pero él no te demora mucho en entrar a gankear. O sea, te das cuenta al toque. Estos son los... Honor a Ramos, boludo. Impresionante cómo juega Ramos, Julio. Una locura, boludo. Es una locura. Deja de flamear, Jinx. Está jugando bien el Ramos, boludo. Ah, el Ramo es una mierda, boludo. Pero bueno, por fin entró bien. ¿De cuál Ramo hablaba antes? De otro que me tocó el otro día en un game. Es una banda de años. Ay, la Jinx ahí. No sé de qué game hablaban ustedes, viejo. Yo estoy hablando de... Ah, ustedes no saben una mierda, boludo. Tengo que tirar medio. Uy, bajé Karim, viejo. Tengo que tirar medio y ahí ya liaron parda, ¿eh? Pardísima, boludo. Es que no llego a eso. Si me cruzo acá a Hecarim con Talilla, estoy jodido. Dale, Ramu, yo no te voy a vender, boludo. Si vos te tanqueas un ratito acá. Corre para mí. Oh, está corriendo para el otro lado, boludo. Entró con todo, boludo. Ahí, no. Mira que no tengo definitiva Jinx, ¿eh? Como que se asustaron, pensaron que yo tenía algo, yo no tenía nada, ¿eh? Si ellos peleaban acá, la mataban a Jinx, boludo. Me mataban a mí también, sin R no valgo nada, boludo. Che, ¿cuándo nerfean la maldad, boludo? Este ítem está rotísimo. ¿Cómo puede ser que me dé tanto enfriamiento, boludo? Encima ese campo tóxico que genera cuando tiras tu R
Así que cualquier champ que tenga R como Corki o Karma esté roto, ole. Que tenga la R rápido, perdón. No me fío de las intenciones de esta Jinx, ¿eh? Está muy adelantada, viejo. Ah, pero se la... se la rebanca. Uy, qué bien la hicimos, ¿eh? Me voy, boludo. Amigo, yo solo tengo que cubrir a Jinx. Una vez que yo cubro a Jinx, la partida se pone muy free. Pero tengo que cubrir a Jinx. El mundo olvidó el poder verdadero. No, no, la Jinx la va a ganar sola, ¿eh? La Jinx la va a ganar completamente sola, ¿eh? Gracias, Ariel Craig, por tu Prime. Gente, recuerden que si se suscriben ya Twitch le quita la publicidad, ¿eh? Porque pone mucha publi, pero Twitch lo quita. He visto que algunos se quejan ahí la publi, viejo, pobre. Es que Twitch es así, viejo. YouTube no tiene tanta publi. Si quieren verlo en YouTube es mejor. Tampoco creo que pueda tirarme contra Talilla, ¿no? Este duelo, boludo. Pusheo. Ah, es que ya Jinx la va a ganar sola porque tiene mucho skill y tiene a Yumi, entonces se potencia muchísimo. La piedrita de mierda, boludo. 3 segundos me estunearon. No sé por qué la hoy no se dio la vuelta conmigo y se fue con el heraldo. El heraldo igual iba a dar el cabezazo. Entonces ya no tenía sentido que ella siga. Si nos plantábamos los dos, esa fight la ganábamos 100%, ¿eh? Creo que la manqueó al ir con el heraldo. Yo le pedí que venga conmigo. Yo podía estunear en área y ella podía reventar. Pero ¿por qué se va sola a tirar la torre? Capajo torre no podés pelear. Eso 100% que no. Uy, lo que pega Jinx, boludo. Uy, what the fuck. Uy, casi, ¿eh? Tal vez en el mundo te iría buscando. Puedo caer por detrás, ¿no? Yo soy eterna. No, voy a apoyar nomás. Se le fue la valla, cago Jinx, ¿eh? Igual está jugando demasiado agresiva la Jinx. Arrodíllate, perra. El stun de Rel es muy fuerte, boludo, porque por más que la frenes te stunea igual. Racha sangrienta del enemigo. Bueno, y la vaya abriendo top no me disgusta, ¿eh? Nice. En su momento.
Turu, turu, turu. Hola, te amo, chau. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, te amo, chau, me comenta el HP. Che, gente, voy a cerrar la ventana, me está haciendo frío. Ahí estoy, viejo. Creo que hay que rotar para el Nashor, ¿eh? Me parece a mí. What? Jig está muy agresiva. O sea, sale, pushea, muere. Sale, pushea, muere. Sale, pushea, muere. Como 4 veces seguida, viejo. Amigo, ¿por qué no hacemos el Nashor en vez de pushear y morir que vengan ellos? Porque todas las veces que se muere es adelantadísimo. O adelantadísimo, no sé. Ay, mi pasiva, mi pasiva, mi pasiva. Mata, 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 mata. Qué bien que no me morí muy rápido, ¿eh? No, igual lo reventaron, ¿eh? Bueno, al menos, coso. Al menos evitamos el Nashor, boludo. Oh, la R de Jin. Yo si hubiera sido Jin, tiraba la R al Bush. Obviamente el Nashor ya no lo estaban haciendo. Menos mal que maté a uno antes de morirme y mi pasiva ayudó. Porque si no mataba a uno antes de morirme, nos hacían todo, ¿eh? Tenía teleport y la hoy fue caminando también, viejo. La wea manca. Bueno, me hago Lumbría y creo, gente, creo que me voy a armar el Rabadón o el Bungie. Porque el pedrasco ese de Talilla es lo que me vive estuneando. No tengo que tepear, boludo. Tengo teleport y no hay war, boludo. Ay, la hoy, encima que llegas tarde, soy el primero en morirte otra vez, viejo. Puta madre, boludo. No, pero no sé si era ahí. ¿What? ¿Estaba congelado, boludo? Dale, Jinx. Boludo, estaba congelado y a los 10 minutos tiró el dash para adelante. Qué mentira, boludo. ¿Para qué lo ulteo si lo mismo se mueve? Bueno, Jing no se murió, pero tenía que haber matado a Burgo. O sea, tenía que haber jugado. Trihardió toda la partida y justo cuando quería que trihardee se juega conservador el HP. Yo creo que si matábamos a Burgo y se detonaba mi pasiva, podíamos hacer magia ahí. Otra vez a evitar el Nashor. También y la hoy. Tíratele por y la hoy. ¿Ves? Es que no juega para ganar, boludo. Tiene teleport y pudiendo cortar el Nashor. ¿Ves? Se va a que a farmear 5 minions, boludo. Si llega a tepear y hace front, la Jing la gana sola. Nadie los recuerda. Está troleando, ¿no? Ya. Ah, le voy a reportar. Ya se empacó. Bueno, tenemos que relajar la raja o la vamos a perder una partida que para mí está muy ganable. Muy, muy ganable. Mira, está troleando, está re tilteado el chabón. Tantos secretos enterrados en el hielo. Las dos veces que tuvimos que descortar el Nashor, tiene teleport up y no lo gasta. Si no gastas el teleport, amigo, hubieras traído Ignite al menos, sí, por lo menos se justifica. El Urgo con esto le va a romper el orto, boludo. Fuck, boludo. Mira, todos tienen shutdown, boludo. Y no se moría nadie. Flashó justo cuando flashé yo, pero no tenía visión.
La Jin está re caliente con el Rammus porque el Rammus está todo el tiempo farmeando la jungla cuando hay que pelear. Todo el tiempo. Entonces la partida se acaba peleando sin Rammus. Entonces la Jin le pide ayuda y el Rammus dice, pará, me farmeo tres campamentos y voy. Y hasta eso ya, claro, la pelea se acabó. Entonces llega tarde, llega a destiempo, llega cuando ya no hay mucho que hacer. Y eso es súper, súper perder. O sea, instantáneamente es como, bueno, surrender y a la que viene. En Estelo no puedes tardarte 30, 40 segundos para ir una rotación. Es como que ya la rotación no tiene sentido. Voy a hacer rabado, no me dijo. Mira, ahí la Jin está pidiendo ayuda a Rammus. Y Rammus dice, pará, primero me hago este campamento y después voy. Bueno, ya está, se acabó la oportunidad. En cambio, si Rammus entra corriendo con la R, así girando, lo alcanzamos, la picapea, la mata y es un K de oro, boludo. Entonces no puedes dejar pasar la oportunidad por unos cuantos millones de mierda. Le pego mucho, ¿eh? What? No viene nadie. La de tiempo que gané, boludo. Ramos, pará, me formé otro campamento y voy otra vez. Y fíjate, nivel 15 a nivel 12, ¿ves? Son tres niveles. Esos tres niveles son de que Hecarim dice, yo voy a matar y después a farmear. Entonces termina matando más y farmeando más. Por eso le lleva 40 minions. Mira la pelea en el dragón. ¿Qué hace Rammus? Primero se farmeó el red. Después se farmeó los golem. Y recién va, ¿ves? Ya está eso, Jin. O ganó la pelea o ya la perdió. O sea, no tiene impacto el chabón, ¿ves? Ya cuando se tira, ya Jin ya mató a uno. O sea, ya está, ya se acabó. Capaz no del todo, ¿ves? Pero el impacto que tiene es mínimo. Pudiendo tener un impacto mucho más alto. Si la Jin no fuera muy buena, si no iría fedeado, hasta yo voy fedeado. Si fuera por Rammus ya hubiéramos perdido. Simplemente se toma su tiempo antes de ir a cada rotación, a cada gank. Y eso te hace molestar porque podríamos ganarla muy fácilmente si él coordinara. Y no es tan fácil, no es tan difícil coordinar porque tu equipo te lo marca, no es que tenés que adivinar. Bueno, no sé. Digo yo, ¿no? ¡Ojo! ¡Ricolín Shutdown! ¡Uy! 2K de oro en mi vida saqué tanto oro, viejo. 2K de oro. Era Shutdown que necesitábamos, boludo. Somos ricos, muchachos. Absurdamente ricos, boludo. 2K de oro. 2 Shutdown de 1K de oro a cada uno, boludo. No, viejo. Pesadilla que era Rel, boludo. Tengo que vaquear sí o sí, boludo. No, igual voy a vaquear, aunque me tarde mucho. Porque esto va a pasar de 400 a 600 el AP, boludo. Ahora sí es una cosa golda, boludo, ese AP. Me queda un slot y creo que puede ser penetración mágica. Aunque ellos no tienen resistencia mágica. Pero esto está bueno porque te da enfriamiento y encima cuando matas explotan y cura todo. Entonces no siempre va a explotar alguno, boludo. Me voy a tirar, viejo. La cantidad de tiempo que gano, boludo. No importa que me muera, viejo. ¿Saben por qué perdimos a fight? Vuelven a atrapar a Illaoi mal parado como toda la partida. Y justo Jin se fue al red. ¿Se acuerdan que los dos dragones que perdimos, lo perdimos porque se murió Illaoi acá antes de que haya fight? Bueno, pasó de nuevo lo mismo. ¿Qué calidad que tiene el chabón para pararse solo contra todos? ¿Morirse? Justo 5 segundos antes que salga el objetivo. Parece que tuviera un cronómetro que le suena la alarma y le dice, che, en 10 segundos sale el Nashor, vamos a morir. Todo, todo el tiempo. Tengo teleport, pero salgo en 20 segundos. No, yo creo que en 20 segundos se hacen el Nashor. Y otro objetivo perdido, por este tipo, por este imbécil. Bueno, me voy a top con el teleport, aunque sea farmear, aunque el Baron lo hagan igual. Ah, tenía que haberte pegado top, boludo. Me tenía que haber pegado al plan, boludo. Ese es como lo atrapaba ahí, ¿no?
Dale, dale. Ush, el flash que me tiré para frenarlos. Una belleza, boludo. No sé si ganan acá, eh. Dale, sí, matalo, matalo, matalo. Nice, creo que sí la ganan, eh. Dale, dale. Ah, no, no hay minion, boludo. No hay minion. Esto no cuenta como minion. Ahora sí. Pégale, Jin. Ya no tiene sentido salir del run. Qué lástima que no teníamos minion, boludo. Si hubiéramos tenido minion, no hubiéramos ganado. Yo sigo por acá, eh. Si Jin tuviera robo de vida, ya estaría full otra vez. Pero bueno, tiene a Yumi igual. Si no muere Jin, tenemos chance. Si muere Jin, ya fue, gente. Uy, no podés, Yumi. What? Bueno, al menos murió otro. Estaba esperando que suba Yumi, me tendría que haber ido. Bueno, al menos tiramos la torreta. Por los minions no ganamos, gente. Si hubiéramos tenido minions, lo hubiéramos ganado. Qué lástima, ¿eh? Porque los Kevincitos no cuentan como minions. Yo pensaba que sí. Pero no cuenta, es como no tener minions, tener los Kevincitos. Tiene que hacerse robo de vida. Ahí está, ahí se compró la sanguinaria. Está bien, tiene que hacerse robo de vida. Urgente, aunque sea el... No sé, hace rato no tenía nada, tenía la espadita larga. Si hubiera tenido el cetro vampírico ya era suficiente. Está bien, ahora sí está completa, ¿eh? Pasa que necesita sí o sí el robo de vida con Jinx. Porque vos fíjate que todas las peleas son muy largas. Al ser muy largas vos vas a pegar mucho y te vas a curar mucho. Pero si vos no te curás, desperdicias ese justamente eso de que la pelea sea larga. De hecho, yo vendería el cañón de fuego rápido y lo cambiaría por el Runan. Porque ellos tienen tres melee. Rael, Hecarim y Urgo. Entonces vos siempre mínimo le vas a pegar a tres. Mínimo. Que es el Runan, ¿no? Cuando ellos tienen pocos melee, el Runan no es tan bueno. Preferí el cañón porque te da un poco más de rango. Como ellos tienen rango. Pero si ellos tienen melee, es mejor que hagas el, para mí, el Runan. Así mientras le pegas a uno, se va muriendo el otro también. Dijo, me iba a tirar un poco más allá, pero... Mira lo que me pegó. Esto le salvó, boludo. Mira cómo mete Jinx, boludo. Y ahora que tiene sanguinaria, se cura todo, ¿eh? Mira, está full vida y full mana por Yumi, boludo. Uy, los cuetazos críticos que mete, la gana sola. What the fuck la Jinx, boludo. GG, eh. Gana, culiao. GG. Uf, qué partida complicada, ¿eh? Le voy a dar honor a Yumi, boludo. Jin jugó bien, pero le flameaba demasiado al Ramos. Yo entiendo igual, se re desesperaba. Se re desesperaba porque estaba haciendo el imbécil el Ramos. De hecho, yo lo voy a reportar. Yo creo que muchas de las jugadas que salieron mal la hizo intencionalmente para que salgan mal. Porque no puedes estar al lado de Jin y estar tan fedeada y decir, no, mejor me voy a farmear los lobos. Es que claro, la vas a dejar morir, se va a tintear, la partida se va a arruinar. Y tenés que te ser honesto, nadie toma decisiones tan malas, nadie. O sea, lo tenés que estar haciendo intencionalmente para que realmente... Y sí, gente, se notaba mucho que lo estaba boludeando a la Jin. Entonces la Jin se tilteaba. Yo no creo que eso sea productivo si querés ganar partidas, no boludees a tu aliado.
O sea, no de esa forma, porque ya si te si es una bueno, pero si ya le estás tomando de boludo, si es que se va a tiltear, ¿no? A nadie le gusta que le boludeen al final. Creo que no es por ahí, gente. Creo que no está bueno boludear tanto a tu aliado. Gente, un segundito, ahí vengo. Voy al baño. He vuelto, muchachos. Bueno, gente, costó un poco esa partida. Solo un poco, ¿eh? Costó un poco ese game. Pero bueno, me habían bloqueado a Cali cuando me bloquean a Cali. Yo no. A ver, lo gracioso es que todas las partidas que me están bloqueando a Cali y estoy jugando a Lisandra las estoy ganando, ¿eh? Acá, mira, Lisandra win. Lisandra win. Bueno, no hay otra, viejo, pero la de Lisandra estoy ganando todas, ¿eh? Bueno, dos. Gracias, Kassen. Kassen se pronuncia, ¿verdad? Muchas gracias, Kassen. Por ese Prime. O sea, hola, Charmy, ¿cómo estás? La peor forma de volver a hacerte aparentar que actúas normal. Sí, yo creo que sí, porque es como que todo el mundo se está pingueando y bueno, como si no pasara nada. La gente se tiltea, viejo. Pero hay gente que estaba arreglando el fondo. Sí, yo creo que la gente se tiltea cuando vos le haces sentir que sus necesidades no son problema tuyo, ¿no? Porque somos un equipo, ¿entendés? Y si sus necesidades no son problema tuyo, ¿de quién van a ser? Siempre mejor mantener una actitud positiva. Bueno, ¿sabes? ¿Se pelea primero Báculo después Umbría? Ah, nunca había sabido, no lo conozco a Nagosa, pues ya lo voy a ver. A ver, vamos a ver quién es. Full penetración mágica, va. Es el que juega top. Vamos a bloquear a Caincito. Los débiles temen a las sombras. El miedo los controla.
Ahí vi una partida que tiene quemaduras. Una partida rarísima. Juega quemadura. O sea, que la jugó quemadura con electrocutar. No sé. Dudo de la veracidad de este game. O sea, quemaduras con electrocutar no va, gente. No tiene sentido. Porque si vos quemás, no electrocutás. Y si electrocutás, no quemás. No tiene sinergia. Es como que te hagas... No sé, boludo. Penetración mágica y después te sacas letalidad o algo así. Es como que no va. No, no me gusta la vida, ¿eh? Teme al asesino sin maestro. Tampoco sé si el game es un arranque o no. Porque la mayoría de estos creadores suben partidas normales. Y en normal te podés buildear lo que sea. Entonces no sé si estás jugando ranked o no. Habría que ver. Voy en mid contra Jace, me parece, ¿no? Habría que probarla, pero no sé, viejo. No me convence mucho, pero habría que probarla. Si quieren, probamos una partida, pero en lo que a mí respecta no va a funcionar, ¿eh? Gente, voy contra Jace en la línea de mid. Voy a poner esto. Vamos a ver. A ver, ahí le comparto pantalla si ven. Bien. Esta es una página de runas que es la misma que utilizo yo. Pero lo que él hace es jugar... Juega electrocutar. Ahí tiene electrocutar, ya lo gastó. Lo detonó. Y miren lo que se compra después. Asumo y editó los videos. Se compra, ves, esto es quemaduras. O sea, esto es Liandry. Es que vos te ponés a pensar y Liandry es como... Un ítem para ir quemando y desgastando al rival. Y electrocutar es una runa que vos haces daño en ráfaga y ya te vas. Ya no querés seguir peleando una vez que ya gastaste electrocutar porque ya no tenés daño. Entonces las quemaduras, intercambios largos, electrocutar, intercambios cortos. ¿Me entienden? Como que no sé, como que siento que no tiene sentido. Pero habría que probar. Este es Liandry. Y tiene electrocutar. Entonces no es que le va mal... Porque la verdad en esta partida al menos le va bien. Pero no creo que tenga sinergia, ¿me explico? Capaz por la fase de línea. Yo sé que en la fase de línea las quemaduras están bastante bien. De hecho, yo las utilizo muchas veces las quemaduras. Pero no con electrocutar. De ahí se hace el Umbría, que sí tiene bastante sinergia. Y después el que le sigue es el Báculo de Penetración Mágica. Que no tiene sentido porque literalmente en esta partida ellos no tienen ningún champ con resistencia mágica. Entonces, hacerte 40% de penetración cuando los rivales deben tener, no sé, 30 de resistencia mágica, 40. ¿Cuánto es el 40% de 30? Menos que las botas. Gastás 3k de oro en un ítem que te da menos penetración que las botas que valen 1000. Bueno, mira, ahí se sacó penetración por porcentaje y mira su equipo. El Wukong no tiene nada. El Talon tiene un manto que le da 25. El Baru no tiene nada. El Wen no tiene, Huawei no tiene nada. Y el top tiene un solo ítem que solamente le da resistencia cuando está solo. O sea, está buildeado como si yo tuvieran 45 tanques y no tiene ninguno. Entonces, yo creo que le va bien porque está fit nada más. Creo que la build es un asco. Pero si quieren que la probemos, la probamos. Para mí no va a funcionar. O sea, las quemaduras puede llegar a ser, pero con electrocutar no. De hecho, las quemaduras se suelen jugar con cometita para tener sinergia, ¿no? Y de ahí creo yo que el resto es una fumada, viejo. O sea, la triple penetración mágica contra champ que no... A ver, capaz contra esta me funciona porque hay un mundo, un Lee Sin, ¿ves? Pero es en la compo que él va, ellos no tienen nada de resistencia. ¿Para qué vas a tener penetración con algo que no tiene resistencia?
Es rarísimo, viejo. A mí no me convence. Gracias, Edgar Crack, por el Prime. ¿Me entienden? O sea, vos decís, a ver, los resultados están bien porque la partida les fue bien. Pero yo en una partida que voy firme podría comprar cualquier cosa y voy a ganar igual, ¿no? Pero si vos te pones a ver una partida en la que la cosa esté más o menos igualada, yo no creo que la diferencia la... What? Yo no creo que la diferencia la haga, para al menos para mí, el tener penetración mágica por porcentaje cuando ellos no tienen nada de resistencia. Tampoco creo que quemaduras tenga sinergia con electrocutar. Creo que simplemente le fue bien porque juega bien y ya está. Pero bueno, la podemos probar, pero qué sé yo. Si voy feed voy a ganar igual y si no voy feed voy a perder porque no voy feed. Entonces como que esa build creo yo que no va a definir. Lumbría Báculo está buena. Eso sí, pero en vez de las quemaduras te podrías armar Leech y sabes cómo pegás, boludo. Ahora, si ellos no tienen tanque en vez de Báculo, también te armas Leech y pegas muchísimo. Porque justamente no tienen tanque, ¿me entendés? Se muere, ¿no? ¿O no? Se muere. ¿What? Va a venir Lee Sin, ¿no? ¿What? ¿Otra vez? ¿Viste el delay que hubo? ¿Vieron que Lee Sin estaba acá y desapareció y apareció acá? O sea, no se vio fluido la animación, ¿no? La de Lee Sin y la de Jayce también, ¿eh? Ninguna de las dos fue fluida. Para mí va a volver, pero me voy a quedar. Sí, no, ninguna de las dos animaciones fueron fluidas. Tenemos un Darius jungla y tiene fantasmal. Lo puedes matar. La idea era que no se quede a pushar, pero el ciego también le está haciendo el... Le está haciendo de guardaespaldas, boludo. Qué boludo, Dario, amigo. Te lo dejé a uno de vida y le regalás un kill, hijo de mil. Y un blue, boludo. No, tiré la E y me pegó igual la torre. ¿Por qué, viejo? Otra vez. Pesado rompe bola, boludo. Puyó lentísimo, boludo. No llegó acá, ¿no? La destreza de la ciudad.
the fuck? ¿Qué fue ese daño, boludo? Justo cuando lo estés por matar va a aparecer el ciego. Porque le está campeando, ya se habrán dado cuenta. ¿Qué te dije, boludo? Justo cuando te promotaba aparecer el ciego. Estaba muerto, boludo, si tenía la segunda R. Pero está al lado, está ahí atrás esperando para gankearle todo el tiempo. No está haciendo más nada que esperando para gankearle a él, literalmente. O sea, que yo lo único que tengo que hacer es bancármelo. Va a tirar el smile al minion y me va a tirar la Q, boludo. Ahí va. Tiro flash y mi jungla no llega nunca, boludo. Bueno, hace rato llegó, pero para darle un kill. A ver si lo mata. Ni siquiera, no es que no lo va a matar, es que ni siquiera va a sobrevivir, ¿eh? A ver. No lo va a matar, mira. Qué manco que, boludo. Yo te dije, no lo va a matar, boludo. Es que no sabe jugar Darius. Porque no cargas las pasivas ni entra por donde tiene que entrar. Tipo, él entra por acá y el otro lo ve y se va corriendo, entonces se acaba la partida ahí. Si en vez de ultiar tan rápido hubiera pegado antes de un autoataque, le hubiera matado a los dos con la R. Pero es que no lo sabe jugar. Bien. No, mal mi bot, boludo. A ver si saco la placa, aunque sea. Otra vez, boludo. Qué rompebola que es. Nice. ¿Viste que es doble mid? Literalmente doble mid. Si Darius no se da cuenta de eso y no se da cuenta que Lee Sin solo está gankeando mi línea y no hace un contragank en mi línea, entonces la partida va a quedar useless. O sea, va 0-2-0, no tiene asistencia, no tiene kill, porque está entrando a gankear como si fuera una partida normal. Y esta no es una partida normal. Esta es una partida donde Lee Sin es marido y mujer con Jayce. Entonces vos qué haces, o lo ignorás y gankeas otra línea sabiendo que Lee Sin solo va a gankear esta línea, o apareces a cada rato para que cuando él aparezca se encuentre con un doble mid igual que ellos. Pero no podés jugarla normal, como si acá no pasara nada. Bueno, gente, voy a probar esto en esta partida ya que está un poco incómoda. Para mí es una mierda la combinación porque las quemaduras no te dan daño explosivo como el electrocutar, ¿no? Y el electrocutar no te da daño sostenido como las quemaduras. Pero bueno, al final capaz que sumas. Porque yo sé que las quemaduras están rotas, eso sí. En ese sentido coincido que las quemaduras están muy fuertes. Buena ahí. Fíjate cómo caga Lee Sin cuando le haces un counter gank. Es el pick más useless del mundo cuando counter gankeas. Tipo, cuando él va a gankear y vos apareces, entonces él ya queda vendido. El tema es que él puede gankear mucho. Obviamente va a gankear mucho más rápido que Darius, porque Darius jungla no es muy bueno. Y es muy difícil que vos puedas decir, bueno, a ver, si este Darius... si yo tengo a Darius, ¿qué tengo que hacer? Voy a gankear más lento que él, pero soy un chat más firme. Entonces, si lo logro encontrar, ¿qué te dije? Doble mid. Yo no voy a poder estar en mid un segundo sin que aparezca este tipo a tratar de matarme. Lo podría intentar matar de nuevo, pero creo que va a salir de nuevo el ciego, ¿eh? Voy a rotar, gente. Yo sé que las quemaduras están muy rotas.
Nadie se saca ahí. Hago que los problemas desaparezcan. Ultié para tanqueármelo yo, para que Darius pegue, porque Darius tenía poca vida. Y porque aparte, si yo me lo tanqueo, puedo usar la segunda R para salir. Pero al final terminé pegando y tanqueando, ¿eh? Bueno, gente, ahí me hice las quemaduras. Que a ver, yo no creo que estén mal. Pero yo creo que si vos tenés Leech, en vez de quemaduras, pegas mucho más. Pero mucho más explosivo. Ahora, si es un intercambio largo donde vos tradeás y te vas para atrás y empezás... Bueno, ahí sí, porque las quemaduras... Vos le tenés que dar tiempo para que las quemaduras quemen, ¿no? Ahora, ¿qué creo yo? Creo que esa combinación de quemaduras tiene más sinergia, para mí, con un Conqueror que te va cargando la... Que luego lo vas cargando mientras vas tradeando. O con Cometa, para que sea doble quemadura. ¿Vieron que yo... Como que lo quemé y ahí le tiré el Ignite y tal? Eso está fuerte. Pero la verdad es que con Leech no hubiera tenido que tirar ni el Ignite. Era la E y chao, está muerto. Por lo menos si no se compra resistencia mágica va a ser así. Y yo calculo que ahora se van a hacer resistencia mágica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lumbría, que me da penetración. Y ahí después el báculo, que es lo que se hace. Si ellos no se sacan resistencia mágica, el báculo no me sirve de nada, ¿no? Pero bueno, lo voy a probar, gente. Porque les repito, yo creo que el Liandre está muy roto. Y muy roto, te digo, porque las quemaduras hacen mucho daño. Para mí es el ítem más roto del juego actualmente, el Liandry. Es demasiado fuerte. Al punto que aunque tu champ no sea de quemaduras, lo puedes armar y lo mismo vas a reventar. Igual con un proto a Jace lo alcanzo más fácilmente y lo mato a cada rato. Le erré una E porque hubiera muerto, ¿eh? No se trata de matar, sino de quienes caen. Lo que sí me gusta de Liandry también es que te ayuda en parte a farmear. A las quemaduras esas, bueno. Hacen que cuando los míos se queden a uno de vida, las quemaduras lo vayas derritiendo. Pero no sé, gente. Creo que el Leech está mejor, pero... Probemos, boludo. Por ahora... Me está yendo bien. Pasa que me fue bien antes de sacar Liandry. Entonces ya no sé si Liandry es determinante o no. Y pega mucho, ¿eh? Eso sí. Lo que sí también me gusta de Liandry es que da bastante vida. Ay, no sé por qué no salió mi R, como tres veces la pude tirar. Tenía que sacar la R nada más. Bueno, ahí ves, me faltó el daño porque detoné el electrocutar y no se murió. Si vos tenés Leech, se muere. Fíjate que ahí te dice la... ¿Qué te dice la descripción? Fíjate, ¿qué te dice la descripción de Liandry? No sé si... Bueno, no te dice porque ya lo compré, pero acá dice, ¿ve? Daño súbito, ¿ves? La descripción de Liandry dice antitanques. Jace no es tanque, no me sirve. Y se notó. Se notó porque cuando le pegué ahí, no lo maté. Y claro, ¿por qué lo voy a matar si él no es tanque? Tengo un ítem para matar tanque y él no es tanque. Lee Sin no está tanque. Lucia no es tanque. Nami no es tanque. Comprar un ítem antitanque cuando hay 4 de 5 que no son tanque es medio un meme. Ahora, Leech Case daño súbito. ¿Qué quiere decir daño súbito? Que vos le pegas una E. Y si se te quedaba uno de vida, con Leech no se te queda uno de vida. Ahora, es verdad que este te da más prestaciones. Te da 300 de vida que Leech no te da. Y las quemaduras por ahí te pueden llegar a servir. ¿Pero qué hacen las quemaduras? 2% de su vida máxima. Jace no tiene una vida máxima muy alta. En cambio, Leech, ¿qué te da?
Daño adicional, velocidad de movimiento, reducción de enfriamiento, todo lo que yo quiero para rotar y matar. Entonces, si yo tengo un poco más de vida o no, no creo que sea tan determinante porque no me interesa aguantar, me interesa que él no aguante. ¿Me entienden? Este guarda me deschó. Tengo que estar acá en realidad. Cuando no tengo Leech, camino muy lento. Si yo tengo Leech y Proto, bueno, llego antes a la fight y es muy fácil hacer un focus con Proto. No tengo que flashearle en la cara, los alcanzo. A ver, si ganan un poquito más de tiempo y llego. Bueno, llegué un poco tarde, me llevé a dos. Fíjense que yo le pegué la E a Lucian, ¿no? Lucian tenía poca vida. Yo reactivé la E y le di el autoataque. Y Lucian no se murió, tuve que pegarle otra Q. Esa Q extra que pegás por no tener Leech es la que no me convence. Porque con esto que haces lo que más. Pero sigue vivo, te sigue pegando, ¿entendés? Vos querés que no pegue. Vos querés que muera instantáneamente. Porque es muy difícil pegarle una E, pero mira, le llevo dos niveles. Y le pegué una RE cuando estaba con media vida. No tiene sentido que no muera. Se tiene que morir al toque porque en teoría es un champ que en teoría no aguanta mucho. Habrá que ver si Lumbría cumple la función. Pero yo creo que Leech Lumbría es mucho mejor que esto. Para mí hasta ahora es infinitamente mejor. Las quemaduras y la vida no está mal, viejo. A ver si ahí me sirven las quemaduras, viejo. Bueno, no sé. Veamos el positivo. Me da vida, viejo. Es lo único. Te digo que por lo único que no la veo tan mal es porque yo sé que el Tormento de Liandre está roto. Por lo único que no está mal. Esto tiene pinta de ser grabado. Mira. Te voy a banear de nuevo. Van tres, amigos. La cuarta está permaban, porque todos los días entrar rompí los huevos con que el stream está grabado. Yo jamás hice un stream en mi vida grabado. Y cuando son grabados o resubo un video como estreno, en el título dice, amigo. Así que la próxima vez te permabaneo para que no rompa los huevos. Todos los días entra el mismo pelotudo a decir, estoy 30 grabado. Y todos los días le digo que no y vuelve a entrar, amigo. Te voy a avisar en el título si está grabado, no rompa los huevos. Me parece re hate el comentario, como me está tratando de mentiroso, ¿entendés? ¿Por qué te diría que un stream está en stream si no está en stream? O sea, ¿por qué mentiría a mi propia audiencia, viejo? Gana de romper los huevos. Me piro, gente. Creo que tengo que llegar acá, ¿eh? El mundo no tiene teleport porque lo gastó hace rato. Si tiene fantasmal, me... ¿What the fuck? Ah, ya lo gastó fantasmal. Bueno, ya se le tiene que acabar, viejo. Oh, no, viejo. Cuando se le acabó ya... Tendría que haber flashado antes, ¿eh? Bueno, en teoría ahora va el báculo de penetración mágica. Lo cual tampoco tiene sentido porque... La única resistencia mágica la tiene el mundo, ¿eh? Y es 25. Pero bueno, vamos a armar la misma build. Por ahora es una mierda, ¿eh? ¡Ojo! Aquí viene el Israel, viejo. ¿No se puede hacer Leech con Liandry? Sí. Pero ¿de dónde saco el oro? O me hago Leech o me hago Liandry porque no tengo 6k de oro. Cada ítem vale 3. Y si me hago Leech y Liandry ya no me hago Lumbría. Y si me hago Lumbría no me hago Liandry. O sea, no tengo oro, ¿me entiendes? Poder hacer puedo, pero... Tengo que elegir, ¿no? El oro no es ilimitado. El mundo me sacó media vida y con el fantasmal saltó tres paredes caminando. O sea que yo salté con los saltos. Es un hijo de mil, boludo. Lo matan, lo matan, lo matan. No, no lo matan. Che, puedo ir, ¿eh? Mira, yo, la prueba de fuego va a ser la siguiente. Yo le tengo que pegar una E a Lucian y lo tengo que matar de una E. Porque si no lo mato de una E con todo el AP que tengo, fracasé como asesino, boludo. No le pego nada a nadie, viejo. Bueno, ni electrocutar detoné igual en esto. Casi se muere, ¿eh? Pasa que tenía este Noir. Y justo salió Jace.
Para mí la bile es una vendida, una fumada. Para mí no funciona, ¿eh? También debe ser por el estilo de juego. El estilo de juego es como que también define. Si tu estilo de juego va con quemaduras, hazte quemaduras. Pero creo que el mío va con burst. Y creo que quemaduras no me da burst. ¿Sabes cómo vamos a hacer la prueba? Apenas tenga un poco más de oro, voy a vender las quemaduras por Lich. Y van a ver que a pesar de que perdí oro porque vendí el ítem, voy a pegar más. Está bien, voy a tener menos vida, es verdad. ¿Pero para qué quiero la vida, boludo? Yo quiero matar, viejo. Si no mato la vida... Pues ya podría tener 15k de vida, que si no mato a Lucia me va a bajar los 15k en un segundo. Y ya van varias veces que lo focuseo. Encima es más difícil focusearlo porque no tengo proto. Entonces es más difícil alcanzarlo. De por sí eso ya es molesto. Joder. Terminaré con esto ahora. Se comió el baiteo del War el mundo, boludo. No me mata, no me mata, no me mata, se muere, se muere, se muere. La jugada fue de Zac, boludo. O sea, el mundo estaba cuidándolos y cuando yo puse el War, el mundo vino a romper el War y lo dejó solo a Lucian y a Nami. Ahí, para... ahí el Zac le inició como un Cristo, boludo. Por ahora no me convence, ¿eh? Pero bueno, por ahí también, como le digo, son estilos, son partidas, qué sé yo. Darius jungla empezó muy mal, pero ya se recuperó. Y creo que es un excelente pick ya en este minuto. Pasa que en el momento, en el minuto en el que Darius tiene que gankear no es bueno. Pero en el minuto en el que tiene que hacer de front en una fight ya se pone distinto. Me voy a hacer el rabadón, viejo. Ahí está la build completada, ¿eh? Para mundo... Digamos que la penetración mágica va a venir bien, pero es el único, ¿eh? Los demás no tienen nada de resistencia. Por ejemplo, mira, vamos a darle clic a Jay. Jay tiene 40 de resistencia, 80 decía al final, no sé por qué se duplicó. Ay, no me lo dejó cubrir la R de Lucian. A ver, ¿cuánta resistencia mágica tiene, por ejemplo, no sé, Lucian? 45 tiene Lucian de resistencia. Si yo me hago el báculo, ignoro 40% de... ¿Cuánto es el 40% de 45? ¿Cuánto es? 18. O sea, me da lo mismo que las botas. La bota vale 1k, esto vale 3. ¿Me entienden? No vale la pena. Ahora, si el rival tiene 100 de resistencia mágica, bueno, ya te da 40. Ahí vale la pena porque es 40%. Pero el 40% de... A ver, ¿cuánto tiene Jace? O Lee Sin, ponele. Tiene 57, ¿ves? ¿Cuánto es el 40% de 57? 20 más o menos. Bueno, nada, no me conviene. Creo yo que no me conviene. A ver, para un ítem, para mundo sí, ¿ves? Pero no vamos a focusear a mundo, ¿no? Voy a ahorrar para el rabadón, viejo. Y de último ítem probablemente me arme cronómetro. Se supone que con esta estrella debería tener todo el daño. Podría armarme Lich también para late, pero como les digo, ya es gastar oro que debería gastar en otra wea. ¿Estarán acá? Ustedes vieron que yo enganché a Nami. No le pegué una mierda porque claro, no, ya no tenía combo. Ay, Darío, casi, viejo. Le salvó a Zac nomás.
No sé qué opinan ustedes, gente. Gracias, Miku Mai, por el Prime. ¿Qué opinan ustedes? ¿A ustedes les gusta? Yo creo que... Mira, yo voy a vender Leech cuando termine la build si la partida se alarga. Voy a vender esto por Leech, van a ver la diferencia. Es una tracalada de diferencia. Y con Proto ni les cuento, ¿eh? What? Frenalo, Zack. Frenalo, Zack. Frenalo, Zack, culiao. Pero, Zack, hijo. Bueno, igual se va a morir, ¿eh? Está el Zack, boludo. Lo tenía que frenar, boludo. Y no lo frenaba. No les tenía ni una vez, boludo. Le erró todo. Y eso que mundo corrí en línea recta. Igual gastó Teleport y Fantasmal, ¿eh? Sacó un kill totalmente useless. Porque no hay ningún objetivo ni nada. Bueno, igual sí le salió gol porque me quemó el flash. No tendría que haber flashado. Igual ya estaba muerto. Bueno, vamos por Rabadón. Así que sigue siendo prefiero sacar Proto del primer ítem. Para mí, sí. Rompeavance me gusta muchísimo. Mira, te digo la verdad. A mí Rompeavance me parece el ítem más divertido. Por la capacidad que te da de farmear y de hacer empuje dividido, no tiene ningún tipo de comparación lo divertido que es farmear y pushear rápido, meterte al medio de la tinfa y ralentizarlo. O sea, es impresionante. Pero en fase de líneas, a mí Conqueror me parece una mierda. O sea, no está mal, pero creo que el Burst está mucho mejor. Entonces, si yo jugara Conqueror, creo que sería mi build favorita. Otra cosa, cuando vos jugás rompeavance, a los champs que son más tanquecitos no le pegás nada. Ahora, si vos jugás rompeavance y te metes al medio a matar a Lucian y Nami, sí le pegas un montón. Este ítem ya cobra otro valor porque mira lo que se sacó Lucian. Ahí ya tiene otros valores. Acuérdense, gente, yo voy a cambiar por Leech esto y van a ver que el daño se va a triplicar, boludo. Va a ser una locura el daño que le... A Nami la voy a mirar así, le voy a decir, ¡hola, Nami! Y Nami... Asesinato doble. Automáticamente, viejo. Vos vas a entrar y la vas a deletear de una... Ni siquiera le tenés que pegar la E. Cubo autoataque y se va a morir. What? Bueno, perdimos la misma vida, boludo. El Jay me está haciendo lo que quiere, boludo. Mató Fantasmal Mundo de nuevo, que está en Urf, boludo. Este tipo no me acaba de matar con el Fantasmal. Uy, boludo. Me la dieron. El mundo aguanta demasiado, viejo. Bueno, hay que enfrentarse ahora a un Darius y un Sage. Corre. Ay, se tenía que haber curado, viejo. Uy, le mató igual, boludo. Nice, nice. Uy, creo que sí lo mataba, boludo. Bien, Sage, bien, Sage. No, para el orto, Sage. Está muerto, ¿no? Bueno, nada, nos pueden hacer el Nashor, viejo. Creo que hay que entrar con más convicción, pero es que ahí le pegué todo el combo a Mundo y no se murió y necesito el Leech. Mira, vamos a hacer así. ¿No llegó? Apenas llegué, lo voy a cambiar. Esto fue un caos. Estoy tentando una mierda, boludo. En fase de línea estuvo decente, pero nada. También fue una partida donde a Jay le rompimos la cabeza, pero Lee Sin nos campeó muchísimo. Entonces, no sé, se disimuló un montón. Che, ¿Jay tiró teleport a top? ¿O qué mierda, boludo? Uy, lo que pega Lucian, boludo. Que vaquear, gente.
Nice. A ver si Rabadón me ayuda un poquito, viejo, ¿eh? ¿No se muere Lucian Chot? Ah, se va a morir ahí. Might. Muy tanque, boludo. Y estas quemaduras no me ayudan, ¿eh? ¿Cuánto me dan por Liandry? ¿2100? Lo voy a vender por Lich y voy a tener exactamente la misma build, pero en vez de Liandry, Lich. Vamos a ver la diferencia. Uy, me hicieron mierda. Me pateó, ¿eh? Dale, Dario, dale, Dario, que no tiene nada ya. Mira. Pero voy a cambiar. Mira, esto voy a perder oro, yo sé. Pero quiero ver la diferencia. Acá se va a notar. Si yo ahora me tiro y empiezo a matar. Bueno, nada. Ya está. No se arme el Liandry. Y si yo me tiro y es la misma bosta, entonces lo volvemos a probar para ver en qué momento funciona y en qué momento no. Porque literalmente acabo de perder oro para hacer la prueba, ¿eh? ¡No! Darius lo movió justo. Pero igual sale bien, ¿eh? Llegó de real. Boludo, si Zac caía en medio de los dos, los mataba con el knock-up nada más, ¿eh? Sí, ¿no? A ver, muchachos, ¿qué opinan? Me confunden con que no sé quién, porque me pareció que era grabado porque no responde nadie en el chat. Yo... Tranqui, amigo, crack. No te preocupes, viejo, no pasa nada. Esto es simple, amigo. Si está grabado, va a decir en el título, y si no, no. No hay más. Yo sé que es válido preguntar, muchachos. Pero es que hay uno que viene a preguntar todos los días y ya siento que me está tomando el pelo, boludo. No puedo hacer nada para frenarlo. Literal, ni siquiera hubiera podido frenar los minions. Pero al menos perdió el alma de dragón. Para mí hay que controlar esto, viejo, ¿eh? Vamos a ver si ahora deleteo o no. Igual... Mira, este ya tiene esto. No sé. Igual está difícil, ¿eh? What? Quedó clarísimo, ¿no? ¿Vieron lo que le acabo de hacer a la Nami? Quedó clarísimo, ¿no? ¿Vieron lo que le acabo de hacer a la Nami? Desapareció. Y no le pegué la E. ¿Ven lo que le digo? Que Lich es infinitamente mejor. O sea, ¿vieron lo que le acabo de hacer a la Nami? Yo le dije, yo a la Nami con este ítem la miro feo y la Nami muere. O sea, no tengo que esperar que las quemaduras ni una mierda. Y es la misma build, lo único que hice fue suplantar las quemaduras por el Lich. Por eso es que cuando la descripción del objeto dice daño súbito, es daño súbito. Daño súbito es que te mato de una. O sea, daño súbito es la forma correcta de decir one shot. O sea, literalmente la Nami no llegó ni a extenuarme. Fue literalmente pegarle la E al minion y focusearla a ella, ni siquiera con la segunda R, con la primera R que no pega nada. Y darle una Q y un autoataque. Y ¡puff! Desapareció. Instantáneamente eso nos dio un varón ahí. Y es lo que le vengo diciendo hace rato, viejo. ¡Ay, boludo! Le quemé el flash a Lucian, Julio. Casi lo mató, boludo. Se me fue la olla igual ahí, ¿eh? Tiene resistencia mágica y todo. Y me suda la...
polla, boludo. Necesito el proto para acercarme nada más. Ahí se me fue la olla igual. Tenía que haberlo dejado flashear e irme para atrás. Pero bueno, me frenó Nami. Y creo que Lee Sin, no sé si Lee Sin me, no, fue Jake y Nami con la R, ¿no? Ahí está el maremoto ese. Obviamente que a Mundo no le voy a hacer eso porque está muy tanque. Pero con las quemaduras no se lo hacía a nadie. Por lo menos con el Burst se lo puedo hacer a los carry. ¿No vieron cómo flashó el Lucian? Porque le bajé media vida solamente con el autoataque. Uy, qué bien el saca acá. Bueno, no sé. Creo que no quedaron dudas, viejo, ¿eh? No sé quién era que me había preguntado si funciona mejor la build con quemaduras y no quedaron ninguna duda de que Lich está mejor, ¿no? O sea, son, como le digo, son estilos. Las quemaduras te dan algo de vida. Yo quiero saltar y matar, no quiero tener algo de vida. Quiero saltar y matar. No quiero quemar, prender fuego e ir pegando de a poquito. Porque de a poquito te van a ganar ellos. Yo quiero que el daño sea explosivo. Para que cuando alguno de ellos se pare un poquito mal, no la cuente. Entonces cuando vos te tirás y matás a uno, ya te pueden matar, que ya mataste a uno. Ya fue worth. Ya ganamos, ¿eh? Bueno, quería seguir probando la build, pero ya no tiene sentido, ¿eh? No, gente, quedó clarísimo que Lich está muy, muy por delante que de las quemaduras. Y encima valen lo mismo, si no me equivoco. Valen literalmente lo mismo. O sea, Lich con penetración, Lich con Umbría, Lich con Proto, como quieras combinarlo. Pero Lich está mejor, pero mucho mejor, ¿eh? Por lo menos con electrocutar. Ahora, si vos llevas Conquistador, yo te creo que las quemaduras te sirven más porque vas a cargar la runa, ¿viste? Entiendo que los intercambios van a ser en su mayoría largos. O sea, ahí yo lo entiendo. Pero con electrocutar, ¿quemaduras? No sé, viejo. No sé si tiene sentido. Yo con electrocutar quiero ir a electrocutarlos para matarlos de un hit. No sé, yo creo que tiene más sentido Lich, gente. O sea, para mí al menos creo que se notó clarísimo que Lich está mejor. Para el colmo, o sea, yo perdí oro cuando hice el cambio. Debería pegar menos nomás. Perdí como un K de oro cuando vendí las quemaduras para sacar Lich. Y aún así siento que he pegado más. Como le digo, tengo menos vida, aguanto menos. Si yo pudiera, cambiaría toda la vida de Akali por daño, boludo. O sea, si pudiera, le sacaría la mitad de la vida para sacar el doble de daño. Serías worth, porque es un asesino, viejo. Está bien que tenga poca vida. Lo que no está bien es que no te asesine. Para mí te tiene que desinstalar el juego cuando te salta. Para mí, al menos. Así que bueno, gente, háganse la maldición de Lich. En vez de las quemaduras, al menos en mi humilde opinión, creo que van mejor. Creo que le va a servir mucho más. Y creo que no tiene ningún desperdicio el ítem. No te digo de primer objeto, aunque a mí de primer objeto también me gusta. Pero bueno, puede ser proto de primer objeto si quieren. Ahora, Lich Lumbría está fuerte. Y el Báculo también. En ese sentido es una build muy buena. Es como que no te van a aguantar nada. Pero también tengan en cuenta que ahí ya no queda lugar ni para el cronómetro ni para nada. Es literalmente ir a matar, ¿eh? Reventar, ¿eh? Pesos argentinos from Kicham. Hola, Seba. Muchas gracias, Buenas Kicham. Buenas noches para ti, ídolo. ¿Cómo estás, Saludos crack? Desde Resistencia, Chaco. Aguante, Chaco, viejo. ¿Cómo estás, amiguito? Bienvenido. Gracias por ese super chat, viejo. Te agradezco muchísimo. La verdad que estoy muy bien. Estamos probando build con el chat. Me recomendaron la build de un challenger brasilero, creo que es. Que juega, obviamente juega muy bien, por eso es retador. Pero la build no me convenció y yo tengo teorías. Porque no es que sea malo, no es que la build realmente esté mala en sí, sino que te das prestaciones que a mí, en mi estilo de juego, en mi humilde estilo de juego, no me sirven porque mi estilo de juego va redirigido de otra forma. Creo que mi estilo de juego va mucho más a saltar y matar de un combo lo más rápido posible para poder usar las habilidades para escapar y no a saltar y quedarme a pelear. Eso hace que ellos empiecen a arrullar mucha resistencia mágica y hace que tu equipo tenga ventaja. Porque si ellos sacan resistencia mágica, tus AD van a pegar mucho porque, claro, ellos no van a tener nada de armadura, ¿no? Y ahí creo que está la verdadera clave de una buena Kali, que te obliga a buildearte ítem contra ella cuando, en general, todo tu equipo es AD. Porque, a ver, tu ADC ya es AD de por sí. La mayoría de los top o son tanque o son AD también. No hay muy buenos top AP. Hay un par, nada más. Tenés en el meta,
Rumble quizás y Gwen más o menos, pero en general tenés la mayoría de los top que te van a tocar más en solo queue. Te van a tocar la Fiora, la Riven, la Cirelia, bueno, los Jace, qué sé yo, Camille. Son champ que en el meta actual van mucho mejor que los champ AP, a mi entender, ¿no? Los AP siento que se juegan, por ejemplo, Rumble, más que nada para conterear ciertos picks. Igual que Gwen, viste que Gwen es muy anti-tank, que Rumble con las quemaduras. Pero en general, el único AP que yo creo que se juega posta que está bueno es Gragas. Por el meta y tal, pero después en general todos son AD. Y los AP son para conterear, son pick respuesta, viste. Como cuando jugamos Lissandra y esas juegas. Son pick que uno utiliza para responder a una situación en particular. Pero no un pick que vos digas, quiero asegurar esto porque esto está fuerte. En general no creo que se asegure un top AP. Salvo Gragas. Gragas sí se piquea, sí se blanpiquea, él da igual. Voy a jugar Burst esta partida que viene. Y vamos a ver qué sale. ¿What? Yo había puesto a Kali. Para quiero bañar al Kain 7. Mi troca, ¿qué es el coso? Los débiles temen a las sombras. Bueno, voy a ir top, gente. Me está pidiendo mid y no quiero un top que no sea main top. Yo tampoco soy main top, cabe aclarar. Pero al menos a Kali siento que tiene cierta chance contra algunos champs, no contra todo, la mayoría. Bueno, no es muy buena, pero tiene chance. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Seba. Me dicen Seba, Sebastián me llamo, pero me dicen Seba, amigo. Igual voy a llamarme Army. Soy Seba de la Cali Army. Hay muchos que me dicen hola Army. Bueno, suena raro, ¿no? Pero sí, llámame como quieras. Mientras me llames, amigo. Estoy agradecido con el de arriba, ¿eh? Aunque vaya top, voy a llevar el Ignite, me parece. Voy a tratar de ganar línea o perder en el intento. Pero no lo voy a negociar, ¿eh? ¿Por qué mi sub no sonó? No tengo idea. Te mando un saludo enorme. Soy Rebajarano. Me suena retro el nombre, viejo, aunque no lo sea. Muchas gracias, viejo. Pero a veces no suena, ¿eh? Si no sonó, te mando un abrazo enorme. Por lo general suenan, de hecho todas están sonando. En tu DNI dice Cali Army, ¿no? Claro. En mi DNI dice Seba de la Cali Army. Seba de la Army a Cali. ¿Te imaginas que decía así? Estaba retroleando el chabón. Muchas gracias, soy Bejarano Crack, por regalar esa membresía, esa suscripción, perdona, Morgana Gamer. Qué grande, Morgana Gamer. Agradeciéndole al señor, viejo, por la membresía, por la suscripción, perdón. Gente, voy a jugar con Proyecto, porque hace mucho no lo utilizo y en la ruleta no había salido nunca. Ya me está dando lástima que no salga nunca, boludo. No lo utilizo nunca. ¿Dónde está Proyecto, boludo? Para, voy a ver la runa primero. Voy top contra Darius. Ahí está. Justito, ¿eh? Nice. Voy top contra Darius. Voy a llevar Ignite para poder pelear ese uno para uno. Ahí está, gente. Empezó muy rápido, ¿eh? Sale, comparto pantalla, gente. Bienvenidos a la grieta del invocador. Treinta segundos para los púpitos.
hora de hacer lo que tiene que hacerse. Gente, voy contra Darius, me va a reventar, ¿eh? Hay que tener cuidado. Esta gente, ahora sí. Me voy a armar este Proto y Lich y vamos a ver la diferencia con Proto. Es que encima la movilidad que te da Proto es un mundo de posibilidades, boludo. Che, voy contra Zack. Es el mismo Zack. Uy, viejo. Ese jugaba muy bien, es el mismo Zack. Es muy difícil a Kali contra Zack, gente. Se cura mucho, parece que le hice mucho daño y tal, pero van a ver cómo se empieza a gelear. Por ahí le pegué bastante porque no tiene el. No tiene un Doran. Entonces, bueno. Pero ya a ver cuando empiece a curarse con esa madre. Se va a terminar full el HDP. Fuck. Pensé que iba top contra Dario y que Zack iba a ser coso. Mira, ya, mira toda la vida que tiene ya. Bueno, igual se tomó una poti, ¿no? Nada me detiene. Es tu fin. Es tu fin. Es difícil pelear contra Zack porque yo tengo daño súbito y él con su pasiva justamente evita el daño súbito, porque si yo tiro todo el combo para matarlo va a revivir y ya está. Obviamente que no puede revivir siempre, ¿no? Pero ve, mira, ese skill flasheó y no lo puedo matar porque, bueno, solo le quemé la pasiva. Creo que me mata igual, ¿eh? No gasto todavía la E. Al menos que me divé o no. Nah, este flash al pedo, boludo. Bueno, le quemé el flash a Zack, lo maté, le quemé la pasiva y le quemé el fantasmal a Darius. Está bien, gente. Lo va. Hace rato me campeó el Lee Sin y ahora me va a campear el Darius de mierda, boludo. Sí, 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 tírate, tírate, tírate. Oh, qué pussy, boludo. No tiene flash ni tiene fantasmal. La manqueó ahí. Completamente muerto. Uy, se curó con los dos, boludo. Dale, Lee Sin, dale. La cula tenés gratis, viejo. Nice, está bien. Completamente muerto, viejo. Me parece que Darius va a volver, así que guardemos mejor, ¿eh? Nice, el electrocutar viejo. No sé por qué se quedó tanto. ¿Vieron que Darius me mató? Yo volví a línea y él seguía ahí. No había vaqueado. Y aparte no sé por qué no empezó con un Doran. Como que vino muy confiado, ¿no? Como que se me está cagando de risa, boludo. Siento que está diciendo, ah, esta línea es free. Porque, a ver, al menos, qué sé yo, despeinate, culiao. O sea... Pero bueno, no sé, siento que le está sudando la polla. Mira, se está comprando AP, what the fuck, boludo. ¿Por qué se arma de primer objeto con la...? ¿Qué te puede dar la brisa del éter? ¿Te puede dar Lich, que claramente no va a ser? ¿Impulso cósmico por el enfriamiento? ¿Descarga tormentosa?
No entiendo. Salvo que sea dúo con el Darius y se arme una build especial para él. Porque Darius va a jugar en top, por lo que vi, ¿eh? Mira, ahí sacó el objetivo de top. Pese a que yo lo maté, el objetivo lo sacaron ellos. Siento que me sigue subestimando al armarse AP, ¿eh? Porque, a ver, si los dos vamos AP, yo voy a ganar. Mi champ tiene más movilidad y puede pegar antes. Creo que es la única ventaja. ¿Le voy a friciar acá o no? No sé si se va a friciar esto, boludo. Creo que no, viejo, pero bueno. A ver, aunque sea un poquitito va a tanquear a este canon. Un poquito nomás. Debería tirar back acá e ir por las botas. Yo creo que acá de primer ítem tengo que sacar Leech. Porque al ser Zac melee, tengo que reventarlo. Bueno, otra cosa que me gusta de armar primero Proto Leech es que este ítem está muy bueno en early porque te da un burst importantísimo. En late no está tan bueno porque ese burst no escala. Pero en early no necesitas que escale porque le matas con el daño base nada más. Entonces creo que sacar las quemaduras de primer objeto hasta que no tenés el ítem terminado es como que no te da nada. Nada decente. O sea, por ejemplo, si te sacas el antifaz, te da daño extra mientras la pelea avanza. Yo no quiero que avance. Yo quiero pegarle un combo y matarlo con electrocutar. Entonces nunca voy a hacer peleas largas, menos contra un Zac. Entonces está bien que las quemaduras estén buenas si llevo Conqueror, porque ahí sí quiero peleas largas. Pero con electrocutar no, es como le pego un electrocute y me voy. Entonces otro puntazo para este objeto, para Leech. Darius está en bot, ¿eh? Parece que ya desistió nomás de Zac. Capaz que Zac le dijo, che, flaco, no vuelvas más. No pueden detener nuestra victoria. Ah, perdí un minion, ¿eh? Bueno, lo que voy a hacer es tratar de presionarle, pero bueno, guardiar acá ahora mismo no hace falta, no hay nadie. No creo que Lissandra se mueva a top. Generalmente buscan el quilombo en bot. Creo que su win condition es la torre, ¿eh? Pues tengo que sacarlo de ahí. No puedo creer que no me dé la placa, boludo. 30 de vida tienen las placas. Ya debe tener pasiva, gente. Ya la tiene. Si lo mato ahora va a revivir. Si lo mato en su torre no lo puedo matar de nuevo. No importa, gente. Me va a matar, me tengo que ir. Vamos a ver si me sigue. Decime que tengo... No, no tengo ni la culpa, boludo. Otra vez mata a Darío con el fantasmal. Qué lástima, boludo. No tendría que haberlo perseguido tanto, ¿no? Otra vez le gasté flash, lo maté, le quemé la pasiva y mató a Darío con el fantasmal. Bueno, las botas es una opción, si no Leech de una, ¿eh? Que Leech está muy roto, gente. Nice. Puedo vender esto y sacar botas de... ¿Llegaste con Haidon W? ¿Y hasta dónde vas a llegar con Tercer Mundista? Aquí en Chapcrack. Mira, con Haidon W llegué hasta Master. Y cambié porque no tenía skin. Y quería tirar el reto de skin nada más. Pero mira, con Tercer Mundista debería llegar por lo menos a GM. Les comento cómo está la onda. El solo boom empieza en 2 meses. Lo anunció Nick hoy. Y yo me propuse primero llegar mínimo Grand Master para poder entrar. Personalmente, yo sé que puedo entrar con el nivel que tengo, pero me propuse llegar por lo menos GM para poder entrar. Entonces dijo, bueno, voy a tomarme un mes para practicar, para intentar llegar con esta cuenta GM. No sé si lo voy a lograr. Si no lo logro, no sé si lo voy a jugar. No sé. Capaz lo juego igual, dependiendo qué tan bien o qué tan mal esté. Por ahí capaz que no lo consigo, pero llego a Master 400 PL y necesitaba 401 para GM. Bueno, no importa, ¿me entienden? Pero sí que tengo que mejorar mi nivel. Al menos yo considero que lo tengo que mejorar, gente. Peleale de una.
nos tiramos, ¿no? Bien, force su R. Nice, nice. No tiene R, Kata. That. Me va a saltar esa croya. Bueno, perdimos el objetivo, gente. Qué lástima, porque yo creo que esa sí la ganábamos, ¿eh? Mira, Zack ya cambió de build y se está haciendo resistencia mágica. Está perfecto, porque después de Lich voy a armarle Umbría o Proto, ¿eh? Y ahí la vamos a remontar. ¡What! Perdimos la bot. ¿Cómo puede ser, boludo? Tenemos todo el tiempo a Darius en top. Y Lee Sin tiene 5 asistencias de haber ido a bot nomás. ¿Quién te tiró la bot? ¿Quién te tiró la torre, boludo? El Espíritu Santo. Esta placa ya la perdí. Me falta ahora botas de penetración mágica. Bueno, aunque sea esta placa la voy a sacar, gente. Va a saltar saque, ¿eh? Nadie me dice qué debo hacer. Ya no más. Yo soy mi propia maestra. Tal como me gusta. Cambió a débil, ¿eh? Se está haciendo esto y esto. Creo que es apariencia o... uno de esas juegas. Claro, esta madre. No, esta no es. Esta madre es. Así que ahora voy por el báculo de penetración nomás. No, mi canon, boludo. Primero las botas de penetración, ¿no? Por la movilidad. Pero sí, ahora voy a hacer penetración. Puede ser Lumbría también, pero Lumbría le pega mal a los que tienen poca vida. Y este gordito nunca va a tener poca vida si se arma la fuerza de naturaleza. La única regla que importa. Aparte, no creo que sea el único que se arme resistencia a magia. Tenemos también a una Kata. Probablemente se arme también Darius así. Se la follaron a la pobre Kata, boludo. ¿Cómo se participa en el solo boom? Mira, tenés que ser creador de contenido. Y tenés que tener un mínimo de... o sea, una mínima de comunidad, creo. Y después tenés que... o tenés que ser muy bueno. Va, muy bueno no, porque la mayoría de la gente que es buena no necesariamente tiene audiencia. Pero igual a pesar de ser creador, tenés que pagar una entrada de $20. Que no es muy, muy cara, pero es lo que hay que pagar, gente. Amigo Darío es... es un pesadilla conmigo, ¿eh? No tengo energía, gente. Nice. Menos mal que los minions le pegaban. No sabía que los minions le pegaban. ¿Otra vez, Darío? ¿Son más cargosos, amigo? ¿Me va a alcanzar igual o no? Uy, menos mal que estaba el ciego. Recargoso, ¿viste? Todos los fantasmas de la partida lo tiró para perseguirme a mí en top. Después de matar a Zack. Esta vez al menos lo maté y le quemé la pasiva. Yo creo que si yo no gastaba la W si lo matábamos, ¿eh? Bueno, le decía que Proto es la, para mí la que va. Pero cuando se arme la... ¿cómo se llama? ¿Cuánto me falta? Me falta mucho. Cuando se arme el... esto, ¿ves? Máscara visal o bueno, su primer objeto. Yo pensé que iba a ser fuerza de naturaleza, pero más de lo mismo. Si no tengo el báculo, ya no le voy a matar. Y yo creo que no tiene sentido no seguir abusando de Zack. Aparte, el Proto no lo necesito tanto en top porque no estoy rotando.
Y a Zack no hace falta que lo alcance tirando el proto. Al final lo alcanzo porque es bastante estático. Y cuando salta, por lo general se tira él contra mí. ¿What? Amigo, de acá hasta acá saltó más o menos. Mira que mi R tiene rango, pero no lo alcancé. No imaginaba que iba a saltar tanto cargando tan poco. Creo que cargó un segundo. Bueno, gente, a seguir presionando. Todavía no tengo la penetración mágica por porcentaje, pero ya la voy a tener en nada. Lo que tiene el báculo es que es un ítem que no es muy caro. Por eso mucha gente se lo saca muy rápido en la partida. Creo que me gana, gente. A ver. No, tiró flash igual ahí. Me parece que como gastó flash, lo va a querer capitalizar si o si en un kill. Así que si me carga la R, le peleo, gente. What? Ah, tenía el ignite, boludo. Le erré la E, le pegué al minion. Por eso no detoné el electrocutar y no le maté. Me preocupa mi bot porque perdieron muy rápido la torreta, ¿eh? Lo cual creo que es súper grave perder tan rápido la torreta. No salgo en 10 segundos, gente. O sea, ¿cuánto he jugado a LOL? Juego de la Season 4, bro, LOL. Aproximadamente de la Season 4, sí, sí. Todos tienen un punto débil. Ese es mi objetivo. Bueno, supongo que igual le seguimos ganando a Zack. Siento que ese kill fue súper situacional. Primero porque me pegó mucho bajo torre. Segundo porque gastó flash y ignite, que ya no lo va a tener. Y tercero porque le erré una E que tranquilamente le podría haber pegado y aún así le hubiéramos ganado. Y yo no tenía R cuando le peleé. De hecho, la tuve cuando me estaba por morir. Al punto que ni siquiera tiré la segunda. Y ya no se está comprando más resistencia, así que le vamos a pegar lo mismo que hace rato. Sus epitafios serán mis nuevos mantras. Le pego muchísimo todavía. ¿Cuánto me falta? 600 y pico, ¿eh? ¿Podría caerle por detrás acá? Zack se fue a medio, ¿eh? Me voy a quedar acá, viejo. No es muy inteligente pullar esta torreta sin presión. Pero tenemos presión. Mi equipo está pusheando mid. Ahora ya no. Una vez que mi equipo se va de mid, me van a caer o todos a mí o se van todos para bot. Yo creo que me caen. Ahí está, ¿ves? ¿What? Boludo, me trajo de hiper lejos. De acá hasta acá me sacó. No, hijo de puta, qué rango que tiene. No esperaba que me traiga. ¿Vieron la...? O sea, él estaba acá y yo estaba más o menos acá. Y tiene la mitad de rango su E. Igual, otra vez gastó el fantasmal el rompehuevo. Mira, estoy bien con la penetración. Mira lo que está sacando Darius. Esto es orbe hechizos. Tengo que ir a top ya, ¿eh? Bueno, igual la torre ya la tiré. No sé si vale la pena ir a top. Quizás a bot porque sale el dragón, pero quería vaquear con esto. De todas maneras, vamos a cambiar de estrategia. Vamos a ir a la fight ahora. ¿El Zack te va a aguantar en late? Claro, pero en late ya no le pegas a Zack.
Imagínate si yo tengo para elegir a R, a la Lux y le voy a pegar a Zac. No, no, no le pegas a Zac, le pegas a R o a Lux. Entonces da igual que Zac aguante en late, da lo mismo, es irrelevante. De todas maneras, aunque aguante mucho, puedo pegar más de lo que él aguanta. Un Warren en el Nashor, amigo. Uy, si le daba eso a R al insta de late, eh. ¿Zafaste Kata o no zafaste? Oh, me mató con el Ignite. Che, viejo, fue una jugada muy buena. Arranqué la partida matando. Arranqué la pelea matando a Real, boludo. Pero porque los demás no pegan, viejo. ¿Qué onda? Encima no tan solo eso, sino que me persiguieron todos. Si yo mato al carry y me persiguen todos, ¿con quién mueren los demás? Bueno, perdimos el dragón que para mí era nuestro, ¿eh? Me voy a armar Lumbría y Rabadon ahora mismo. O el, bueno, no sé, el proto me gusta también, ¿eh? Yo siento que con esto hay que ver cuánto le pego porque mira, toda la resistencia mágica del mundo van a sacar. Y Lumbría te da mucha penetración también, entonces quizás tenga que sacar otro ítem de penetración. El descarga tormentosa no me convence. El Umbria sí, ¿eh? El Umbria está bueno. En esta combinación, ¿no? Nunca puedes tener demasiado. Proto también me encanta, boludo, para ir por Israel. Por Lux. No. Este war me deschaba mal, boludo. Nice. Vamos por la vara necesariamente grande de Ilumbría. ¿Me va a saltar Zac de acá? Menos mal que llegué por atrás muy bien, ¿eh? Llegué súper bien por atrás. Lisandra Tafiz, ahí se murió, ¿eh? Ahí la matamos. Pasa que, bueno, Lisandra estaba tratando de casarme a mí con la definitiva, me parece. A Kata también. No se trata de matar, sino de quienes caen. ¿Cuánto me falta para la Umbría? 1700 de oro. Ojo, Katarina, ¿eh? No pierdas el paso. Mira, si no viene nadie acá, que parece que no. Esta torre puede caer, pero tengo que tener cuidado con Lissandra. Si me ultea y está Darius cerca, no la cuento. Ahí está. Está esperando que yo me acerque a tirar la torre y tirar, para tirar la garra. Si la deleteo, eh. Si Lissin la mata, porque aunque se ultee, Lissin la va a matar. No, Lissin. Qué inútil que soy, Lissin. Viejo, ¿por qué la pateaste, boludo? Pero ciego, ¿qué fue esta patada, hermano? ¿Cómo la vas a patear si yo ya la había matado? Gana de chorear el kill, boludo. De hacer KS que tiene el heal, la salvó. Gracias por esas... Muchísimas gracias por esas 5 suscripciones, crack. Muchas gracias. Viejo, ¿qué manqueada del ciego, boludo? ¿Por qué la ultió? ¿Por qué esa gana de casearla, viejo? Por llevarse, intentar llevarse el kill cuando ya literalmente la había matado, ¿eh? Este es su render, es de Lee Sin, ¿eh? Porque ahí pegó la manqueada de su vida, boludo.
O sea, va 0-3, pero tiene 11 asistencia. Por eso para mí se alzó por el kill. ¿La Kata se va a armar la misma build que yo? Ah, se va a armar Rabadón ahora. Amigos, si la Kata no saca penetración mágica, ni Dario ni Zac van a caer, ¿eh? Sale otro dragón, viejo. La magia está bien. El acero es mejor. Me parece que me voy por top. Las guerras son sucias. Mis asesinatos son limpios. Otra vez el war acá. Este war tiene como 15 años, boludo. Mátala, mátala, mátala. No, ay, tiró flash. Bueno, me llevé a dos. Otra vez llegué muy justo, ¿eh? Por lo menos me llevé a dos, pero... Ah, mi equipo es una basura, boludo. ¿Cómo se muere Seri sin que Janna siquiera ultee? ¿Tienen que ir los dos juntitos de la mano? También ahí pecamos un montón, ¿eh? Bueno, Rabadón sí o sí, gente, ahora. O Proto, boludo. Ahí, Janita. Fíjate que Janna contaría a Zac porque cuando Zac salta, Janna ultea. Pero Zac salta, la atrapa y recién ultea. O sea, no tiene reacción el chabón. Oh, y Seri, ¿se te escapa a los dos? Uy, qué feo que juegan los hijos de puta, boludo. Bueno, ¿qué quería Darius, culiao? ¿Él creyó que me tanqueaba, boludo? ¿En serio, Darius, hijo? ¿Criatura inocente? Bueno, gente, voy a hacer proto, me parece. Aunque a ver, es que ya vaqueo con mucho oro otra vez, boludo. Me quiero hacer Rabadón, pero... Siento que el proto es clave, boludo. Por la movilidad. Está bien, voy a comprar esto y un poquito de vida. Y nada. Aparte, el enfriamiento que te da también está bueno. Yo no creo que este Zac se quede a tirar esta torreta con... Uy, qué troleada está pegando. Lee Sin, patealo cuando esté por saltar, viejo, ¿eh? No me detendrán. Quiero sacar esto, viejo. Tenemos 40 segundos hasta que sale Zac. No hay nada que sacar. ¿Me puedo arriesgar a adelantarme? En el peor de los casos que me maten, no pueden sacar nada. Uy, murió la Kata. A ver, ellos no están pushando medio. Podría rotar y agarrarlos por detrás. ¿Saben que tengo ganas de tirar la torre esta y terminarme el objeto? Capaz viene Dario, viejo. Qué mal timing, boludo. La wey se frenó ahí atrás. Ya la troleé, te digo, ¿eh? Ya sabía que la había troleado porque la wey se frenó acá y tuve como 5 segundos más para tirarla. Ya sabía que me había muerto. Pero al menos la tiramos y forzamos que esté Dario y Zac. Así que mi equipo son 4 contra 3. A ver si ganan una pelea, amigo, que tengo a los dos en top. Lo mismo la torre me dio el oro, así que ya daba igual. Pero yo sabía que ya Dario... Mira, se compró más resistencia mágica por la deleteada de recién. Ahora te digo, con todo el oro que va aquí, ¿eh? Uf, cómo me seduce el Rabadón, pero no, mejor no. Bueno, gente, acá viene una última fight por el dragón que si perdemos ya sería el colmo. Las últimas dos, tres teamfights, Lee Sin ni siquiera peleó. Y pues se fue con... vaqueó con full vida porque llegó tarde. Y si él no pelea a este dragón y lo perdemos, es como GG porque con lo tanque que están, lo que nos van a aguantar con el alma de las montañas no tiene sentido, ¿eh?
Cada día aguantan más. Y bueno, en algún momento no vamos a quedar sin daño yo. Encima es a Lissandra nivel 17, le saca 2 niveles a Kata. Dario 17, le saca 2 niveles a Lee. A Lee, sí. Es Real 16, le saca 2 niveles a Seri. Todos están en la miseria. El único que no pierde niveles soy yo. Uy, qué jugada rara, Lee Sin. Qué bueno que está el proto, boludo. ¿What? ¿Vieron eso? ¿Pero qué fue eso, boludo? Estaba en mi rango y cuando yo le salté desapareció del rango. ¡The fuck, boludo! ¿Vieron lo que yo vi? Tremenda bugueada, boludo. O sea, si no hubiera estado... O sea, se quedó quieto y me... Como que yo le llegaba y cuando le salté desapareció. Usó el jutsu de sustitución, boludo. Hola, yo justo... No fue flash. No tiró flash. Eso no fue flash. Se tildó y yo la vi quieta y cuando le salté no estaba quieta. Cagó Lee Sin, ¿eh? No, viejo, esto es un desastre. Sí, ya nací. No la salvé ni un pedo. ¿Vieron o no? No fue flash. ¿Cómo hace flash, viejo? La madre, ustedes son más ciegos que la mierda. Vamos a ver la repetición ahora. ¿No es que desapareció? ¿Y apareció atrás? ¿Cómo va a tirar flash, boludo? Si hubiera visto la animación del flash. Mirá. No, ni siquiera se vio la animación del flash. Simplemente desapareció. A ver, me voy a fijar la repetición, boludo. Pero la repetición de mi stream. De todas maneras, siento que se rehuyó, boludo. Como que hizo la de Michael Jackson ahí. No, yo creo que es mi PC, che. Ah, para mí se me tildó a mí, ¿eh? La PC se tildó para mí, ¿eh? A ver, ahí le muestro. A ver. Para mí se tildó mi PC, ¿eh? No es la primera vez que me pasa, gente, que la animación sale mal. A ver. Pará, fue justo acá. Ahí, miren. ¿Se buguea? ¿Ves? O sea, fíjate cómo... Fíjate el bug. O sea, fíjate el bug. Pará, lo puse más rápido. Hay que ponerlo más lento. Mira. Es un bug visual. Mira. Ella está quieta. Yo tiro la R y mira. ¿Dónde ves el flash ahí? Después tiro flash. Ahí lo tiro, ¿ves? Pero la Lux no tiene esa habilidad para... Mira, ahí está quieta. Cuando yo tiro, ¿ves? Hace un dash para atrás. Se hace para atrás. Y me esquivó todo. Y después tiró el flash. Pero ¿y ese dash de dónde sale, boludo? Voy a ponerlo más lento, ¿eh? Mira. Ahí estaba muerta. ¿Y eso? Y recién tiré el flash, ¿ves? Que ya no importa porque ya igual no servía de nada. ¿Ves? Hizo un dash. Pero Luz no tiene dash. Encima lo hizo mientras tiraba la habilidad, mira. ¿Cuándo una Lux puede tirar un dash para atrás, boludo? Y encima mientras tira la habilidad. ¿Viste? Y recién tiró flash. Gente, y por esa jugada perdimos la partida. ¡Qué bugueada, ¿no? Mira. ¡Oh! ¡Qué bugueada, boludo! ¡Qué bugueada, culiao! ¿Viste? Y yo te aseguro que si yo lo veo en la repetición del LOL no va a salir así. ¿Qué quieren apostar? O sea, es un bug que vi yo solamente. ¿Quieren que apostemos? Vamos a ver la repetición del LOL. La voy a ver. Van a ver que cuando la vea desde el cliente, no se va a notar que hizo eso. O sea, vamos a ver cómo lo vieron ellos. Yo estoy seguro que ellos lo vieron normal, que Lux iba caminando, y yo la vi que se quedó quieta nada más. Entonces yo pensé que estaba quieta realmente. Y cuando la quise matar, realmente no estaba tan quieta. A ver. Ahí está, mira. Lo vamos a poner en cámara lenta. En cámara normal. ¿Ves? ¿Vieron o no cómo realmente se vio? ¿Y cómo lo vi yo? Fíjense. Para. Mira cómo realmente se vio. Mira, Luke está ahí.
Y cuando, y fíjate que en ningún momento se, yo ahí en mi pantalla se veía que estaba quieta. Pero vos ves cómo lo ven ellos y en ningún momento se queda quieta, ¿ves? ¿Ves cómo se la vio a ella? Su versión de los hechos. Mi versión es que se la vio quieta. Y la versión de ella es que se la vio no, caminando. Ahora miren, esta es mi versión, miren. Ella está quieta, en ningún momento se queda quieta en la repetición. Y cuando yo salto, hace como una Michael Jackson, ¿ves? O sea, yo la vi bugueada, pero ella no estaba bugueada. O sea, el LOL me cagó a mí nada más. No a ellos. Ellos lo vieron, no. Ellos deben haber dicho, ¿pero qué le pasa a Takali? ¿Por qué se tira así? Claro, porque yo veía que estaba quieta. Entonces intenté llegarle. Eso puede haber sido que justo mi PC haya perdido FPS. Pero ¿saben qué es lo extraño? Que a Zack yo lo veía caminando. A la que no veía caminando era ella. Si se hubiera tildado, se hubiera tildado todo. Pero se me tildó solo Lux. Y hace rato me pasó lo mismo con Zack. No sé si se acuerdan. Pero hace rato, cuando estábamos contra Zack, también hubo un momento en el que Zack se quedó quieto y de repente apareció en otro lugar súper random. Y yo dije, pero ¿dónde estabas ahí, flaco? O cuando Darius me agarró con la E, ¿se acuerdan que yo salté la pared? Y yo dije, che, estaba una distancia muy, muy larga de mí. Y tiró el gancho y me alcanzó igual. Y yo dije, no puede ser que me alcance esta distancia. Claro, es que yo lo debo haber visto más lejos de lo que realmente estaba. O sea, mi PC está funcionando para el orto. Esa es la conclusión. Mi PC está funcionando hiper mal. Esa es la conclusión que yo saco, viejo. Tengo toda la PC tildadísima, boludo. Va, es la sensación que a mí me da, que tengo la PC súper tildada. ¿Vieron o no? Joder de puta, boludo. Bueno, viejo, voy a tener que reiniciar la PC y seguimos rankeando mañana porque tengo que cortar el stream, pero claramente no puedo jugar así. O sea, mi PC está capaz que tengo que reiniciarla. ¿Saben qué creo que puede haber sido? Me acaba de salir una actualización de Windows. Y quizás fue eso, miren. Me acaba de salir este cartel que dice que se tiene que actualizar mi driver de Logitech de USB, ¿ves? Y dice es necesario reiniciar. Quizás justo cuando estaba por intentar matar, se empezó a actualizar y entonces se me tildó todo. Y me pide que reinicie, hasta que no reinicie va a funcionar para el orto. Así que yo creo que la voy a tener que reiniciar, gente, y seguimos mañana. De todas maneras, ¿por qué digo mañana? Porque prender de nuevo ya no da. De todas maneras, creo que está mi novia en stream, así que le raideo y lo dejo con ella. Y bueno, la pasé genial, gente. Y mañana es domingo, así que mañana creo que voy a aprender más temprano, ¿les parece? Mañana podemos estar desde las tardecitas hasta la noche, si quieren. Así recuperamos lo de hoy. Voy a raidear a mi novia que está en stream, vayan a verla. Y tengo que reiniciar la PC, gente. Mil disculpas, pero no puedo jugar con toda la bugueada ahí. Le mando un abrazo enorme a todos. Muchas gracias por haberse pasado. Y nada, los aprecio mucho, gente. Que tengan un lindo sábado de la noche, un lindo fin de semana. Nos vemos mañana. Hasta mañana, gente linda. Chau, chau.